Buenos días. Empezamos con la segunda jornada, la segunda sesión de estas jornadas dedicadas a la ejecución. Tenemos una mesa de ponentes cualificados, como no podía ser menos. Siguiendo con la dinámica de las intervenciones de ayer, intentaremos que sean ágiles para que haya también tiempo al debate. Por lo tanto, empezamos sin mayor dilación. Tenemos dos grandes bloques de materia a abordar en esta sesión. Por un lado, las cuestiones relacionadas con la ejecución provisional y, por otro, la ejecución no dineraria. Incluso hay algunas intervenciones que conectan los dos puntos. Empezaremos, por lo tanto, por la ejecución provisional. La ejecución provisional fue una de las apuestas más arriesgadas de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. El legislador optó claramente por la ejecución de las condenas en general, la ejecución provisional de las condenas como regla general, y ello corriendo el riesgo de que no exigía ninguna caución, ninguna garantía al ejecutante. Por lo tanto, en caso de reversión, el ejecutado corre un grave riesgo de imposibilidad de reversión. Esto causó cierta alarma a los operadores jurídicos en un inicio, pero con el paso del tiempo se ha comprobado que quizás no ha sido tanta catástrofe. Así lo planteábamos como cuestión. Y, de hecho, uno de los ponentes, el profesor Asencio Mellado, ha entrado en ello y nos contará si realmente es así, ha sido crítico, ha funcionado bien y, en su caso, algunos aspectos que ciertamente han causado, están causando problemas. Profesor Asencio Mellado. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ramos, por su, como siempre, amable invitación y a todo el equipo de la Universidad Pompeu Fabra. Estoy seguro que si estuviera aquí hoy entre nosotros el profesor Serra, discutiríamos. Yo recuerdo cuando se estaba elaborando la Ley de Enjuiciamiento Civil, yo mantenía una postura favorable a la ejecución provisional tal y como está en el texto, y él siempre se oponía. Y bueno, pues hoy lo echaré de menos con toda seguridad, igual que todos nosotros, sean estas palabras, valgan como homenaje hacia una gran figura humana y del derecho procesal. Bien, la pregunta que me hace, bueno, que no es una pregunta, que es algo ya, un comentario general. Yo creo que cualquier reforma legislativa, y la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1-2000, pues fue una importante reforma en el ámbito del proceso civil, pues implica y lleva siempre consigo una opción del legislador, que para ir adelante, para adoptar una u otra alternativa, pues tiene siempre en cuenta determinadas variables. Una, los intereses que se quieren proteger, en este caso unos determinados, y dos, siempre en el ámbito del proceso civil, un modelo social económico que es al que responde la ideología o la forma de entender la sociedad de ese concreto legislador. El proceso civil no se construye, ni mucho menos con carácter exclusivamente técnico, ¿no? Al modo de Vincha y no, sino que atiende a unas variables. Y también se tiene en cuenta el momento histórico, es decir, la coyuntura económica en la cual se elabora una norma procesal civil. Y no olvidemos que esta se hace allá por el año 99-2000. España acaba de cumplir sus obligaciones para entrar en el euro. Se está saliendo de una crisis económica, no como la de ahora, pero una crisis económica importante. Y debemos recordar todos que lo que se discutía y lo que estaba en la calle era la necesidad de la protección del acreedor. Había que fomentar la seguridad del tráfico jurídico mercantil. Esto era la inquietud que teníamos. Todas las reformas legislativas iban en la dirección de proteger al acreedor para asegurar eso, el tráfico jurídico mercantil, frente a una ley del siglo XIX que partía de otras premisas, era la protección del deudor, la protección de la parte más débil. Por tanto, mire, esto es lo que había, esta es la tensión que había en la calle y era un momento, como digo, de crecimiento económico dentro de una coyuntura determinada. ¿Qué hizo el legislador? Pues no solamente en esta materia de la ejecución provisional, sino en general en toda la ley de enjuiciamiento civil, optó por proteger al acreedor. En materia de ejecución provisional, asegurándole precisamente la ejecución cuando obtenía una sentencia favorable, sin prestar caución. Pero hubo muchas más medidas. Las medidas cautelares se impulsaron de manera decidida en relación con la regulación anterior. Otra cosa es que funcione y que la mentalidad de nuestros jueces siga siendo muy reacia a la adopción de medidas cautelares. Pero está ahí el texto legislativo. Diligencias preliminares.
Usted se avanzó de manera decidida en posibilitar la interposición de una demanda con cargas para el futuro demandado o en materia de en general, pero sobre todo en ejecución, estableciendo obligaciones procesales, la manifestación de bienes, la investigación del patrimonio, la buena fe. Es decir, había naturalmente toda una batería de medidas que respondían a una orientación distinta que era, ni más ni menos, la protección del deudor, del acreedor. ¿Riesgo? Pues evidentemente, se sabía. El riesgo de la ejecución provisional es que el acreedor no devuelva, o sea, el demandante no devuelva lo indebidamente cobrado. Está ahí. Y estaba asumido. O sea, no hay más. Esto es totalmente cierto. Y bueno, lo que pasa es que ese riesgo se conjugó con la situación anterior, que era radicalmente diferente. El acreedor podía tener una absoluta imposibilidad o una gran dificultad de prestar caución o de consignar. Y, por tanto, no cobraba. Eso en el marco de aquellos momentos, recuerden ustedes, los recursos de apelación dilatorios. Yo entonces estuve 4 años en la Audiencia Provincial de Alicante de magistrado suplente de refuerzo, sacando apelaciones, porque se señalaban para 4 y 5 años. Aquello era una cosa horrorosa. Es decir, había una situación determinada y el legislador opta por eso. Por cierto, un modelo de los países de nuestro entorno, el modelo que tenemos ahora. Es ni más ni menos casi una traslación de este. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, jurídicamente son posibles las dos. Hay argumentos a favor y en contra. Y no podemos discutir o decir que unos son más poderosos que otros. En definitiva, ninguno es perfecto, todos tienen inconvenientes, todos tienen ventajas y es, como digo, una opción y podemos discutir todo lo que queramos y al final dirán, mire, pues yo como tengo mayoría impongo este o yo tengo este impongo el otro. Bien. Es verdad, se dice, mire usted que medidas cautelares se presta caución. Ya, pero es que medidas cautelares hay un fumus y un periculum. Aquí hay una sentencia. Esto cambia, eso lo veíamos ayer. Yo tengo una sentencia estimatoria en primera o segunda instancia. Cambia de alguna manera, usted me ha obligado a mí a ir. He pagado mis tasas, ahora, y que me ha costado un esfuerzo tremendo, y he ganado una sentencia en primera o segunda instancia y, por tanto, el fumus, no es un fumus, es infinitamente mayor. Bien. Lo que sucede es que ahora estamos en un momento diferente, ahora estamos en un momento de crisis económica importante. Si en aquel momento se atendió a una coyuntura determinada, hoy tenemos otra y lo que habrá que plantearse es, entiendo yo, para mantener o no esta regulación de la ejecución provisional, si ha cambiado el interés social. Mire, ¿ha cambiado? ¿O queremos seguir protegiendo al acreedor o por el contrario al deudor? Pues esto habrá que planteárselo. Si queremos dar una mayor protección de nuevo al deudor, pues ya veremos. ¿Es necesaria otra protección? ¿Protegemos más al deudor? No parece, porque llevamos aquí un día hablando de que la ejecución no funciona y de que no se protege al acreedor. Claro, si esta es la base de la que partimos, también me llamaría mucho la atención que queramos ir a una ejecución mucho más eficaz, que proteja más al acreedor, sí, pero no en la provisional. Bueno, esto requiere algún tipo de explicación. ¿No? Estaríamos entrando en una cierta contradicción en todo caso. Pero yo lo que digo es, mantener o no el sistema tendrá que hacerse desde el planteamiento de si ha cambiado el interés, si en este momento de crisis queremos mantener esto o volver al sistema del siglo XIX, o la reforma del año 84, en definitiva, y si es necesaria una reforma total o parcial del modelo de ejecución provisional. Sí que creo algo. Yo soy partidario de este modelo, creo que está funcionando. Creo que no se plantean muchos problemas en relación con la no devolución. La verdad es que son otros, que no voy a tener tiempo, pero en los folios que he dado se habla de las resoluciones ejecutables provisionalmente, que esto es un desastre. Está mal regulado. Y el tema de costas, que está ahí también, hombre, que algo interesa, ¿no?, al profesional, y que ahora parece que la jurisprudencia ya ha llegado a una posición más o menos uniforme, que tampoco es esta la solución, ¿no? Hay que ser los tribunales los que tengan que ir supliendo las deficiencias del legislador en un tema tan importante como son las costas, yo creo que es un tema esencial, ¿no? Pero creo que hoy sí que es verdad que el riesgo de no devolución de lo cobrado es mucho mayor en la medida que estamos en una situación de crisis económica. Y se me plantea, por tanto, que creo que algo hay que hacer. Y yo lo que haría sería una reforma estableciendo algunos criterios objetivos. Es decir, cuando la ley dice, mire usted, el deudor puede oponerse alegando la imposibilidad o la extrema dificultad de devolución
de lo indebidamente cobrado. Mire, no debe bastar eso. Deberíamos establecer algún tipo de criterio, algún tipo de situación en la cual diga, mire, en estos casos el legislador, la ley ya presume que este riesgo es un riesgo evidente y no le voy a conceder la ejecución salvo que usted consigne, etcétera. A mí se me ocurren algunos supuestos. Y usted, si el acreedor es un concursado, bueno, y claro, el concursado, el acreedor, que ha planteado una demanda frente a un tercero y que puede haber cobrado antes de la declaración del concurso. El tema es complicado, porque esto va a la masa y este es un acreedor ordinario, cobrará cuando cobre, ¿no? Claro, si es después, es crédito contra la masa, sí, pero mire, ya veremos, ¿no? Bueno, pues tal vez habría que regular supuestos como la ley de concursal, donde el criterio de la insolvencia diera lugar automáticamente a entender, mire usted, ese riesgo existe. Es decir, que el legislador, teniendo en cuenta el momento actual, lo que yo propondría es que se, de alguna forma, criterios objetivos, supuestos en los cuales ese riesgo fuera presumido por la ley. Y, digamos, un sistema mixto, un sistema general de la nueva ley del año 2001, pero con excepciones establecidas por la ley que volviera al sistema del año 1984. Tal vez esto podría evitar pues, algún tipo de inconveniente en supuestos donde claramente no se va a devolver. Y que hoy estamos en manos de lo que se pueda aprobar y en manos de la decisión de un tribunal concreto. Y yo he estado en mis 10 minutos, podría estar otros 20 hablando de las otras dos cosas, pero como son 10 minutos, soy absolutamente disciplinado, pues con esto doy paso a... Muchas gracias por cumplir los plazos procesales. Ya nos está apuntando propuestas de futuro, a ver si nos escuchan. Siempre lo decimos, a ver si nos escuchan lo que decimos aquí el legislador. Creo que hay ideas interesantes. Bueno, al hilo de su intervención relativa a la ejecución provisional, ha dicho que la devolución no causa muchos problemas. Vamos a ver si sucede lo mismo en los casos de ejecuciones no dinerarias, el problema de reversión. Para ello, tenemos al profesor Vallespín, quien nos aportará unas ideas a buen seguro muy interesantes. Muchas gracias, señor moderador, y muy buenos días a todos. En primer lugar, debo iniciar mi intervención en estas jornadas internacionales de derecho procesal, como no podía ser de otra forma, agradeciendo a los organizadores y a la dirección conjunta de las mismas, personalizada en el doctor Ramos, pero con todos y cada uno de sus colaboradores en esta Universidad Pompeu y Fabra, primero por la magnífica organización de las mismas y, en segundo lugar, por haberme brindado la oportunidad de participar en esta mesa de debate, donde obviamente con las reflexiones de todos mis compañeros y el auditorio intentaremos enriquecer en la medida de lo posible un tema problemático como sigue siendo el de la ejecución. Y entrando ya en materia, para ser justo con el título, gestión eficaz, no de la ejecución, pero sí del tiempo marcado para los distintos moderadores, en esta primera intervención voy a centrarme en analizar la problemática de la reversión de las condenas no dinerarias y muy especialmente de los supuestos de las condenas de no hacer. Porque, ahora lo adelantaré y después lo desarrollaré en la medida del tiempo otorgado, hay una importante laguna legal en este punto por lo que hace referencia al tratamiento de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Para tratar este tema de la revocación en casos de condenas no dinerarias, hay que partir básicamente de una interpretación armónica de diferentes preceptos. Una primera aproximación podría llevarnos a entender que es suficiente con el artículo 534, que es el que lleva precisamente ese título, revocación en caso de condena no dineraria, pero ese precepto no puede interpretarse, y ahora veremos por qué, de espaldas a lo que disponen el 525, el 528 y el 529, porque incluso parece que alguno de ellos vienen a mitigar lo que es la regulación general del artículo 534. Ese artículo 534, básicamente por lo que ahora me interesa, tiene un apartado primero que se refiere a la revocación en caso de entrega de un bien determinado y otro apartado que es el segundo para los supuestos de condenas de hacer. Sin embargo, ni en esos dos, ni en el tercero ni en el cuarto, el momento alguno se hace referencia específica a los supuestos de revocación de condena no dineraria cuando se trate de no hacer una determinada actividad. Y eso llevó en su día, y todavía lo sigue planteando hoy a un sector de la doctrina, a sugerir el siguiente interrogante. ¿El legislador procesal civil español realmente quería o quiere que haya revocación y, por extensión, ejecución provisional en los supuestos de las condenas de no hacer? ¿O, por el contrario, lo estaría vedando implícitamente, no de forma expresa, obviamente, en ese artículo 534? A mi modesto entender,
Yo creo que no hay ninguna norma jurídica que pueda amparar la imposibilidad de la ejecución provisional en estos supuestos de condenas de no hacer y, por extensión, en estos casos de la revocación de la condena no dineraria, y ello por diferentes motivos. Primero, porque el artículo 534, en momento alguno, está estableciendo una prohibición de esa realidad. Simplemente tiene un silencio, incorpora una laguna legal, pero no aboga por una prohibición. Y, lógicamente, ese precepto en sede de ejecución debiera interpretarse de acuerdo con el derecho a la ejecución, que forma parte integrante del modelo constitucional de juicio justo, más concretamente del derecho a la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, porque ese artículo tiene que interpretarse de conformidad con el artículo 4 del Código Civil. Por analogía, la forma de integrar la laguna legal que en el mismo se observa. En tercer lugar, porque el artículo 525, que es el que incorpora el listado de situaciones en que no son admisibles la ejecución provisional, no dice absolutamente nada respecto a las condenas de no hacer. Y no parece muy lógico que un legislador en el 534 se corrija a sí mismo y además de no forma expresa respecto a lo contemplado en el artículo 525. Y finalmente, porque habría un contrasentido importante respecto a lo que se contempla en materia cautelar, concretamente con la materia de la materia cautelar específica consagrada en el número séptimo del artículo 727, que ahí sí que se les contempla y aquí en consecuencia no se les contempla. Por tanto, yo entiendo que el 534 es perfectamente subsanable y en consecuencia cabe la ejecución provisional de condenas de no hacer y obviamente también la revocación. En todo caso, esa revocación en el caso de la condena no dineraria en el supuesto del no hacer, hay que relacionarla en segundo lugar con otro precepto que he anticipado antes y que también genera algunas cuestiones o dudas interpretativas. Estoy refiriendo al artículo 528, apartado segundo, concretamente su número 2. ¿Por qué? Porque nos está hablando también de la posibilidad que pueda prosperar una oposición de fondo a la ejecución provisional por esa regla que antes también ha mencionado respecto de la ejecución dineraria, en este caso el doctor Asencio, que me ha precedido en el uso de la palabra, que es cómo interpretar esa imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior. Obviamente, eso no es equivalente a reponer lo que no se hizo en el tiempo en que debía hacerse y no se realizó, porque llevando al absurdo esa interpretación, en cualquier caso se daría la causa de oposición. Yo creo que lo que hay que hacer es que en estos casos la ejecución provisional debería seguir, pese a su despacho inicial, pero solo cuando entrañe realmente la pérdida definitiva de la posición ocupada en ese caso por la persona afectada por la misma. Por ejemplo, nos podemos encontrar con una situación en la que haya un empresario al cual se le impone una condena respecto a no hacer una determinada actividad y esa actividad es esencial. Es una actividad principal de ese empresario y, en consecuencia, se produce una pérdida del lugar que ocupaba en el mercado. Incluso se puede ver abocado a una situación de concurso de acreedores. Ahí habría una pérdida definitiva, entiendo yo, de la situación que tiene en un supuesto de revocación. Otro supuesto distinto sería si lo que tiene es no hacer una actividad, pero de carácter accesorio respecto a la principal, porque si no llegaríamos al absurdo que la extrema dificultad o la imposibilidad acarrearía siempre esa oposición de fondo. Y esto que parece claro, además, todavía se complica, y con ello terminaría esta mi primera intervención, por la vía del párrafo tercero del artículo 529. Porque si ustedes se fijan en el artículo 529, que hace referencia a la sustanciación de la oposición a la ejecución provisional o actuaciones ejecutivas concretas, cuando nos habla de la condena no dineraria, en la cual, como he dicho antes, por la interpretación del 534, entraría la condena de no hacer, establece precisamente que podría haber lugar a la prestación de una caución suficiente para garantizar que en caso de revocación de la sentencia se pudiera restaurar la situación anterior, inclusive por la vía de indemnización y daños y perjuicios. En una primera aproximación a la dicción literal de ese párrafo tercero del artículo 529, podríamos entender que está destrozando todo lo que hemos dicho respecto al 528.2, número segundo, que lo está mitigando y que incluso en situaciones de extrema dificultad o de daño irreversible, si alguien presta caución, no hay ningún problema al respecto de esa posibilidad. A mí me parece que esa interpretación tampoco es del todo coherente y que la caución, en todo caso potestativa del número tercero del artículo 529, lo que está garantizando en realidad es una imposibilidad de restitución a la situación anterior, que es cualitativamente distinta, y esto es importante y no tan grave, como aquella que hubiera justificado la denegación de esa ejecución provisional. Por tanto, fijémonos que un tema mal resuelto en el 534 tiene todos esos efectos colaterales de interpretación armónica o desarmónica en algunos casos con el 525, el 528 y el 529. Y ello me lleva a concluir, también un poco anticipando lo que ha señalado el doctor Asencio y recordando lo que fueron
las palabras de mi maestro en la disciplina de ejecución y concretamente de ejecución provisional, el doctor Vázquez Sotelo, que en este tema todo depende del momento, depende de qué interés pretendas proteger y al final nos encontramos muchas veces con la cuadratura del círculo. Nada más, señor moderador, y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos cumpliendo a rajatabla los plazos. Y siguiendo también con la ejecución provisional, que como hemos dicho es la regla general para cualquier tipo de condenas, vamos a ver un tipo de condenas muy peculiar, como es la ejecución de condenas en caso de intereses difusos. Ahí el profesor Bullosa Badell nos plantea también, entre otros temas, si es posible la ejecución provisional y otros aspectos conflictivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Escaler. En primer lugar, quiero felicitar a todo el equipo encabezado por el profesor Ramos por la organización de las jornadas y, desde luego, agradecer la invitación para que yo pudiera participar aquí. Y desde luego, me quiero sumar a todas las intervenciones y al pequeñito acto, pero sentido, que hicimos ayer de homenaje al profesor Serra, con el que tuve el honor de compartir mesa también hace unas cuantas semanas. Y bueno, eso me permite recordarle siempre con su vivacidad y su actividad que tenemos todos en la mente cuando lo recordamos. Bueno, entrando ya en el tema, ayer alguien en la intervención de la tarde, que es la que pude yo escuchar, hablaba del tercero. El tercero siempre complica las cosas, no solo en los matrimonios, también en los procesos. Y desde luego aquí nos encontramos con que hay muchos terceros en los procesos colectivos. Es decir, los procesos colectivos son simplemente técnicas que se pueden concretar de maneras muy, muy distintas, técnicas que permiten llevar pretensiones, conjuntos de pretensiones, a través de representatividades, a través de personas que pueden ser físicas o jurídicas, que llevan al proceso derechos no solo propios, sino también derechos ajenos, para facilitar las cosas, en algunos casos simplemente para permitir que derechos tan pequeños que en un principio no serían protegidos puedan acceder a la jurisdicción y en otros casos pues para facilitar la economía procesal, diríamos, para facilitar la gestión procesal de innumerables pretensiones que son similares o que se refieren a derechos más o menos subjetivamente y objetivamente indeterminados. Todo eso complica un poco las cosas. Y en los distintos ordenamientos, sobre todo en la senda de los más avanzados en esta materia, que son, sin ninguna duda, Estados Unidos, por una larga tradición, pero otros países como Colombia, como Brasil, hemos empezado a regular en la ley de enjuiciamiento civil procesos declarativos en los que se tienen en cuenta algunas de esas especialidades. Yo recuerdo que el profesor Vázquez estuvo en Salamanca hace ya algunos años y hablábamos de si se había introducido en realidad un proceso especial, no expreso, sino, en fin, muchas especialidades que en realidad convertían el proceso de los consumidores en proceso especial, que luego expresamente ha sido considerado como no exclusivamente aplicable a los consumidores, sino también a otros intereses difusos, que ese es un primer problema que en nuestro ordenamiento procesal están protegidos los intereses generales de los consumidores, pero en la ley de enjuiciamiento civil no hay otros intereses difusos cuando ha habido en nuestra experiencia relativamente reciente experiencias importantes, incluso sentencias importantes de daños masivos, por ejemplo, en el caso de la presa de Tous, ¿no? Entonces, claro, por la influencia probablemente del Instituto Nacional de Consumo se introdujo la referencia específica a esa materia. Todo este conjunto de consecuencias procesales que conlleva el hecho de poner tantos derechos en juego, tantas pretensiones derivadas de esos derechos, aunque llevadas por partes procesales más limitadas, es decir, hay unos miembros presentes, las partes procesales, pero hay unos derechos cuyos titulares están ausentes. Esto, obviamente, tiene que ver con el proceso de declaración, con
aspectos que no debemos tratar, que no son objeto de estas jornadas. Pero, obviamente, lo que se discuta en el proceso de declaración va a tener consecuencias directas en la sentencia de condena y va a tener consecuencias directas en el modo de ejecutarlo. Y eso lo digo porque, a veces, incluso nuestro propio legislador, que se ve que no había estudiado mucho el tema, yo lo he estudiado un poquito, pero cada vez sé menos, es un tema realmente complejo. Nuestro legislador estaba despistado en el año 2000 e introdujo normas, pero pensando únicamente, me parece a mí, en casos, es decir, en los casos en que el código brasileño, el código de defensa del consumidor, habla de intereses individuales homogéneos. Es decir, en casos en que hay perjudicados individuales, hay en realidad derechos subjetivos individuales, pero como decían los clásicos, como decía por ejemplo Capelletti, demasiado pequeños para acudir eficazmente a ser protegidos. Y por eso la técnica de los procesos colectivos puede ser de gran utilidad. Pero hay otros, como ya nos había dicho la Unión Europea, en el año 1998 teníamos una directiva relativa a acciones de cesación que era necesario transponer. Y, de hecho, eso motivó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil al poco tiempo, incluyendo pues las previsiones correspondientes. ¿Eso qué tiene que ver con la ejecución? Pues algo importante. En los primeros, en lo que originariamente estaba previsto, básicamente las consecuencias son resarcitorias. Resarcitorias que podríamos decir en sentido amplio. En muchos casos que suponen una indemnización que debe repartirse en todos aquellos titulares que puedan verse beneficiados en una sentencia obviamente estimatoria de condena. Y, en cambio, cuando nos referimos a pretensiones de cesación, la respuesta en materia de ejecución se refiere mucho más a lo que hablaba el profesor Vallespín, a los casos en que hay órdenes, hay mandatos del juez de no hacer, hay mandatos de inactividad, de cesación, como nos dice la directiva del 98, que por cierto ha sido sistematizada, codificada, si se me permite la expresión, en una reforma de 2009. Lo que se deriva de esa previsión de la directiva de 2009 son mandatos de no hacer que exigen también pues su ejecución y que no están previstos en nuestra legislación. Nuestra legislación, ¿qué prevé? Hay una única norma específica en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el artículo 519, que se refiere a procesos en los que han promovido la pretensión correspondiente las asociaciones de consumidores y se ha dictado una sentencia sin determinación individual de los beneficiarios. Por lo tanto, se supone que la sentencia es una sentencia estimatoria de condena, pero referida a un grupo no suficientemente determinado, aunque la sentencia tendrá que establecer unos criterios que permitan luego, en la fase de ejecución, en el proceso de ejecución, introducir lo que parece ser un incidente declarativo dirigido a determinar quién es ese sujeto o esos sujetos genéricamente beneficiarios de la sentencia. Cada uno tendrá que establecer, a través de un procedimiento incidental dentro de la fase de ejecución, los medios de prueba, tendrá que practicar los medios de prueba necesarios para justificar que él es uno de los beneficiarios de la sentencia. Obviamente, se refiere a los casos de perjudicados individuales, pero nos falta la especificación de especialidades en materia de acciones de cesación. De momento, lo que hay que aplicar es simplemente las normas generales a las que se referían antes y con los problemas que eso conlleva. De momento, yo creo que así nos podemos quedar. Sí, gracias por la intervención. Creo que podemos hacer un
pequeño paréntesis en cuanto a las ponencias y, como se han planteado cuestiones interesantes relacionadas con la ejecución provisional, pues dar la palabra a otros ponentes que se les haya suscitado alguna duda o incluso al público. ¿Quieren plantear alguna duda con relación a la ejecución provisional, ahora que lo tenemos caliente el tema? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, tenemos a la profesora Alicia González. Me parece que nos quiere hablar de un problema muy específico sobre la posibilidad de plantear de nuevo la ejecución provisional cuando hay una sentencia confirmatoria y esta ejecución provisional se había denegado en primera instancia. Creo que va por ahí el tema, me había comentado, ¿verdad? Pues adelante. Muchas gracias, profesor Escaler. Yo quería agradecer a la Universidad Pompeu Fabra y al equipo organizador de las jornadas y felicitarle por esta brillante jornada. También quería expresar mis palabras de recuerdo para el profesor Serra. Y, bueno, en realidad la cuestión que yo quería plantear es muy concreta, ¿no? Quería plantear aquí si cabe reiterar la solicitud de ejecución provisional en relación con la sentencia dictada en segunda instancia, cuando esa solicitud ya se efectuó en un momento anterior del procedimiento y fue denegada por el juzgado. Me refiero al supuesto de hecho de que se dicte sentencia de condena en primera instancia, se presente el correspondiente recurso de apelación contra ella y se solicite la ejecución provisional de esa sentencia, siendo esta denegada por el juzgado. Se tramita todo el recurso de apelación, recae sentencia en el recurso, que es en sentido confirmatorio de la de primera instancia, motivo por el cual, una vez interpuesto un nuevo recurso de casación o de infracción procesal, el ejecutante provisional vuelve a reiterar su solicitud de ejecución provisional. La jurisprudencia que se ocupa de esta cuestión no es pacífica. Existen resoluciones, por un lado, en que se entiende que puede volver a reiterarse y el juzgado puede acceder a esa nueva solicitud de ejecución provisional. Mantienen estas resoluciones que, como el artículo 535 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no lo prohíbe expresamente, no prohíbe expresamente volver a pedir la ejecución provisional, hay que, de entre las dos interpretaciones posibles, hay que inclinarse por aquella más respetuosa con la Constitución, debido a que la naturaleza del derecho en juego así lo impone, del derecho fundamental en juego, que en opinión de estas resoluciones es el derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, en contra de esta argumentación, hay que recordar que existe una jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, según la cual, como todos sabemos, el derecho a la ejecución provisional no integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Por el contrario, existen otras resoluciones entre las audiencias provinciales, como el auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de la sección quinta, de fecha 10 de octubre, en que estas resoluciones se inclinan decididamente en contra de la admisibilidad de esta reiteración de solicitud de ejecución provisional, llegando incluso a afirmarse en alguna de estas resoluciones que el ejecutante provisional ha vulnerado las reglas de la buena fe procesal, incurriendo, por lo tanto, en la vulneración del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por mi parte, en mi humilde opinión, yo quería plantear la posibilidad y someterla a discusión, si es que lo estiman conveniente. Yo me adscribo a esta última línea jurisprudencial, sin entrar en el tema de la vulneración de la buena fe procesal, porque eso dependerá en su caso del caso concreto. Yo me adscribo a la línea jurisprudencial que entiende que no es admisible la reiteración de la solicitud de ejecución provisional, porque entiendo que estamos ante un supuesto donde
se da cita a la institución de la cosa juzgada, en este caso en sentido formal, y por lo tanto el juzgado no debería admitir a trámite esta nueva petición de ejecución provisional, y en el caso contrario de que se admitiese, incluso creo que cabría plantearse la posibilidad de que el ejecutado opusiese la excepción de cosa juzgada con base en el artículo 528.2 primero. Nada más, muchas gracias. Gracias, profesora González. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Comparten su opinión? ¿Quieren rebatir? Yo, profesor. Comparto la opinión. Yo creo que el planteamiento que hay que hacerse aquí no es de tutela judicial efectiva. Yo creo que hay que volver al derecho procesal para resolver estas cuestiones. Y efectivamente hay que plantearse si estamos en este supuesto ante una resolución donde operan los límites de la eficacia formal de la cosa juzgada o no. Evidentemente es el mismo órgano judicial. Yo creo que sí, pero habría que planteárselo con más detenimiento. Si efectivamente opera o estamos ante un supuesto diferente, analizando con más detenimiento las posibilidades que confiere la ley de enjuiciamiento civil. Desde luego, creo que ese es el análisis. Fuera de esto, si no aplicáramos, si analizamos que esos límites no se dan, en principio parece que hay identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la cuestión, que yo ahora mismo, pues, con la redacción del artículo 535, me dice que se puede pedir en segunda instancia. Habría que analizarlo, pero desde luego el camino es ese. Sí, efectivamente, hablamos de una resolución que ha producido los efectos formales de la cosa juzgada. Y el 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la invariabilidad, bueno, estamos hablando de eficacia formal, de invariabilidad, etcétera. Ese sería el camino. Yo tampoco tengo claro que no pueda pedirse, tampoco lo tengo claro. Es decir, ese sería el marco de análisis, pero yo no tengo claro en la medida que hay otra resolución diferente. Otra resolución. Pero digo, tendría que pensar dentro de ese marco, pero no lo veo claro. La cuestión es dudosa, por tanto se agradece que entre polémica. ¿Algún otro oponente tiene alguna cuestión sobre ejecución provisional? ¿Algo en el público? Bueno, pues si acaso más adelante, lo dejamos para el final, lo veremos a abrir turno de debate. Vamos al segundo bloque de la sesión, que de algún modo ya ha entrado por diversas vías, que es el tratamiento de los problemas que genera la ejecución no dineraria. Sería el pariente pobre de las ejecuciones. Si ayer al inicio de las sesiones decíamos que la ejecución casi siempre se deja al final de todo, de los manuales, de las leyes, pues bueno, dentro de la ejecución no dineraria se deja más al final todavía. Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional tiene declarado desde sus inicios que existe un derecho a la tutela judicial efectiva de las resoluciones en sus propios términos. En sus propios términos significa, en el ámbito de la ejecución no dineraria, que la ejecución sustitutiva es el último recurso. Prácticamente tiene que ser ante la imposibilidad de la ejecución no dineraria en sus propios términos. Pues bueno, tradicionalmente ha habido cierta relajación de los tribunales y, bueno, esto de la ejecución en sus términos es muy complicado. Vayamos a la ejecución sustitutiva, que es lo más cómodo, que es lo que sabemos. ¿Ha habido algún cambio con la nueva ley de enjuiciamiento civil o seguimos con estas mismas prácticas? Desde el punto de vista de las cuestiones generales, tenemos al profesor Ortego, que nos intentará aclarar a ver cómo funciona el tema. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Ramos Méndez por la invitación a intervenir de nuevo en esta casa, en estas magníficas jornadas procesales. Agradecimiento que hago extensivo a todo su equipo de colaboradores y también, como no podía ser menos, como miembro de la Escuela Barcelonesa de Derecho Procesal, un sentido recuerdo hacia la memoria del profesor Serra Domínguez. Bien, entrando ya en el terreno de la ejecución no dineraria, la verdad es que el profesor Escaler me lo ha allanado muchísimo, porque prácticamente pues, ha dicho ya cuál es el estado de la situación. Si ayer, durante el día de ayer, se hablaba y podíamos oír de cuál era la situación en materia de ejecución dineraria, pues hay que decir que en materia de ejecución dineraria las perspectivas no son ni mucho menos más halagüeñas. Todo lo contrario. Hablar de ejecución no dineraria podría resumirse como hablar de frustración. Y digo hablar de frustración porque en la ejecución dineraria, que cuantitativamente aparece como más importante que la ejecución no dineraria, el profesor Escaler la definía como la hermana pobre, pues si en la ejecución dineraria
todo se reduce, que no es poco, ojo, todo se reduce a lograr una mayor o menor cantidad líquida, no pensemos ya que el ejecutante va a poder recuperar su crédito en su integridad, ni tampoco la cuantía por la que se despacha ejecución, el título ejecutivo, sino a, por lo menos, lograr cobrar algo. Bueno, esa es una tarea, ingente y esa es una tarea difícil. Son problemas, además, endémicos que conlleva, de los que ayer se apuntaban, como la localización del patrimonio, la depreciación de los bienes, etcétera. Pero en la ejecución no dineraria los problemas son muy específicos. Y son muy específicos porque en la ejecución no dineraria la satisfacción del derecho del ejecutante no se reduce a una percepción de una cantidad líquida. En la ejecución no dineraria, el derecho del ejecutante se satisface si la sentencia se cumple en sus propios términos. Y claro, cuando estamos hablando de cumplir la sentencia en sus propios términos, estamos pensando en sentencias como, en sentencias de condena, por ejemplo, a ejercer el derecho de rectificación por parte de un determinado periódico que ha publicado unas palabras injuriosas respecto a una persona. Estamos pensando también en temas, ya en tema de las ejecuciones de obra, deshacer lo mal hecho. Hay incluso algunas resoluciones de los tribunales que hablan de el comportamiento estoico, y así literalmente, del ejecutante que tuvo que soportar durante años la actitud desleal del ejecutado. Eso lo resume todo. Pero si nos vamos, por ejemplo, al terreno de las obligaciones personalísimas, pues ahí estamos pensando en cuestiones como las relativas al derecho de familia. En los procesos matrimoniales y donde hay hijos menores, el incumplimiento del régimen de visitas, el incumplimiento en la entrega de los hijos, etcétera, pues esas son cuestiones que, si no se satisfacen in natura o in especie, es muy difícil reparar con el cumplimiento por equivalente, por una indemnización sustitutiva de daños y perjuicios. Es más, en esa materia, en una de las más sangrantes en materia de sentencias de condena de carácter personalísimo, como son las relativas al derecho de familia, esas cuestiones matrimoniales acaban derivando en un tema penal. Ya vemos que, desde el punto de vista civil, la satisfacción sería lograr el cumplimiento por equivalente, pero desde el punto de vista penal es una conducta que está regulada en los artículos 618 y 622 del Código Penal, en ambos casos como sendas faltas y con la terrorífica pena de 1 a 2 meses, pena de multa de 1 a 2 meses. Bien. Diseñados así los problemas en materia de ejecución no dineraria, tendríamos que pensar cuál es el fundamento constitucional y el elenco normativo de esta ejecución. Porque si no se logra satisfacer en su integridad el derecho del ejecutante, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece el derecho. Desde el punto de vista del fundamento constitucional, como decía, es de una aparente y rotunda solidez. Y digo aparente por lo siguiente. Empezamos por el recurrente artículo 24.1 de la Constitución española, que nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, sobre todo para los estudiantes y para muchos ciudadanos, nos suena como una especie de música celestial, pero esa música celestial es muy difícil que el ejecutante llegue a escucharla con la misma tonalidad. Porque normalmente, como he dicho, su derecho a la ejecución in natura o in especie acaba frustrándose. Comenzando, como decía, por el artículo 24.1, hasta llegar al artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que establece que las sentencias, ese mandato imperativo de que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Y pasando también por el artículo 118 de la Carta Magna, que establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales. Es obligado cumplirlas, pero ese es un precepto que sistemáticamente se incumple. Y luego, para más inri, tenemos como colofón, para cerrar el círculo, lo que dispone el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que la finalidad de la ejecución es, o se logra, con la completa satisfacción del ejecutante. Y aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿completa satisfacción en el caso de sentencias de condena a dar o entregar cosa determinada, indeterminada, mueble, inmueble, o bien a hacer o no hacer? Bueno, en estos casos, lo de la completa satisfacción ya sí que parece una mera utopía. No un desideratum, sino una mera utopía. Por lo que decía, porque hay que volver al tema de la indemnización sustitutiva por daños y perjuicios. Y es que creo que uno de los aspectos que ha hecho más daño al proceso de ejecución ha sido aquella máxima, ya enunciada por los glosadores, aquella máxima de Baldo, que explica nemo precise ad factum cogipotes, es decir, la idea de que nadie puede ser compelido a un hacer directo.
Eso, obviamente, en el terreno procesal supone la tendencia irremediable a que el proceso que ha comenzado por una ejecución no dineraria acabe tornándose en dineraria. Generaciones de juristas se han formado, nos hemos formado bajo esa máxima de Baldo. Y esto supone que, obviamente, y ayer también se decía por algún ponente, por el profesor Pico, bueno, y es que ya está todo inventado en materia de ejecución. Aquí nos reunimos para charlar de cuáles son los problemas de la ejecución, pero obviamente yo tampoco tengo la solución, ya lo anticipo. Hay que decir que no hay una piedra filosofal o una especie de varita mágica para solucionar estos problemas. ¿Qué hizo la ley de enjuiciamiento civil vigente frente a la parquedad normativa de la ley de 1881, que se rendía rápidamente, acudía para solucionar estos problemas sin más a la ejecución sustitutiva? Pues la ley de enjuiciamiento civil vigente, además con las aportaciones de la doctrina, pues aportó lo que se venía reclamando desde hacía tiempo. Pero eran los medios al alcance, los medios ya conocidos, apercibimientos personales, multas coercitivas y también la desobediencia a la Corte, el contempt of court del derecho anglosajón. Bueno, ¿esto es suficiente? Claramente no, claramente no. ¿Y con esto qué quiero decir? Puesto que he llegado hasta aquí, digamos, en una especie de introducción de cuáles son esos males también endémicos en la ejecución no dineraria, yo estuve pensando en von Kirschmann, el fiscal alemán que negaba la cientificidad del derecho. Decía que el carácter científico, a mí me duele mucho cuando se dice, no, el derecho, vosotros los juristas no sois científicos. Von Kirschmann decía que tan solo tenían esa consideración de ciencia las ciencias experimentales. Así que yo he tratado de irme al método empírico y hacer un pequeño experimento. ¿Cómo? Bueno, pues acudiendo a los jueces. Quizá por deformación también como docente, he sometido a algunos jueces a un pequeño examen. ¿Y cuál ha sido, digamos, el espectro que he utilizado? Pues una ciudad más o menos importante, aquí en Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, con más de 120.000 habitantes y con seis juzgados que en este caso son seis juzgados mixtos. Bueno, los jueces se han prestado a esa colaboración que yo les requerí mediante la elaboración de un formulario y las conclusiones respecto a las preguntas que les formule son rotundas. Las podría resumir muy brevemente para no exceder ya el tiempo de la intervención. ¿Es suficiente el sistema legal de la ley de enjuiciamiento civil, obviamente, para dar cumplimiento a la sentencia en sus propios términos? Y ahí cabría tanto la dineraria como la no dineraria. Todos, sin exclusión, me confirman que no, que el sistema mejoró, pero que no es suficiente. En muchos casos también tengo que decir que algunos jueces estos temas dicen, bueno, eso habría que preguntárselo al secretario, que estos temas de la ejecución a nosotros, digamos, que nos molestan un poco. Esto mejora al secretario. Hombre, no, pero por favor, si puede ser tan amable de colaborar en este pequeño estudio de campo. Posteriormente he llevado ya al terreno de la ejecución no dineraria. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo remediamos el tema de ese grave inconveniente de dar cumplimiento a la sentencia, de ejecutar en definitiva la sentencia en sus propios términos? ¿Sirven las multas coercitivas? ¿Sirven las novedades de la ley de enjuiciamiento civil? Las multas coercitivas suspenden rotundamente. En muchos casos dicen, no sirven para nada. No me voy a ir ya a los tan manidos problemas de insolvencia que ayer salían, porque ya eso es la pescadilla que se muerde la cola, cerrar el círculo. Si ayer se decía, hombre, es que ante un insolvente las multas coercitivas. El insolvente es un señor que se puede pasear con un cartel por la calle diciendo, soy insolvente, puedo hacer lo que me dé la gana. Porque entonces sí que las multas le van a resbalar. Pero si eso lo llevamos al terreno de la ejecución no dineraria, no cumplo el mandato in especie, no deshago lo mal hecho. En esto estoy pensando, por ejemplo, en vecinos que han vivido tapiados por una obra ilegal, en vecinos que no pueden, en ciudadanos que no pueden acceder a su propiedad porque les han llegado a poner hasta tres puertas metálicas y una pared en un camino donde le impide, donde tiene que dar un ruedo para llegar a su casa. Esto en pueblos, etcétera. Imagínense lo que es eso. Y con sentencia obtenida en primera instancia y en segunda instancia han tenido que estar esperando 4 años y luego no se deshace lo mal hecho cuando los tribunales le han dado la razón. Bien, ¿sirven las multas coercitivas? Para nada. Para nada. En algunos casos, algunos jueces son más benévolos y dicen, bueno, todo tipo de intimación podría servir. Pero ¿dónde está la intimación? Vamos a ver, la vía penal. La vía penal no sería lo deseable, esa intromisión penal en un asunto civil. Pero casi, casi estaríamos pensando en que es el último recurso. La humanización del derecho ha logrado que, y al amparo de ese aforismo, de ese brocardo enunciado por Baldo, pues que lógicamente sea muy difícil obtener un medio eficaz de compulsión para que una persona logre llevar a cabo un hacer personalísimo. Eso es muy difícil. Muy difícil por no decir imposible. Incluso en el título de la ponencia llegué a pensar, más que la dificultad del cumplimiento de la sentencia a sus propios términos, llegué a pensar, si hubiera sido más osado lo hubiera hecho, en hablar de la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia a sus propios términos. Hombre, imposible no es.
Estaría faltando a la verdad, pero tampoco me estaría alejando mucho de ella. Y, como decía, para ya concluir con cuáles han sido las opiniones de los jueces, el punto final ya fue permitirme el atrevimiento de que puntuaran, de la misma forma que nosotros puntuamos a los alumnos en las calificaciones de los exámenes, pónganle ustedes una nota a las multas coercitivas, al sistema de ejecución. Y algunos también con cierta benevolencia le daban un aprobado raspadito, la mejor nota que sacó fue un 6 en una valoración de 0 a 10, y en otros casos pues me he encontrado mayoritariamente que en el tema de la ejecución no dineraria el sistema legal suspende, como decía, con rotundidad. Nada más, muchas gracias. He tratado de concretar al máximo el tiempo de la intervención. Quiero agradecer, además, en estas frías jornadas ha subido la intensidad de la sesión en un momento y en materia de ejecución no dineraria, que siempre es complicado. De hecho, hay algún ponente que ya no puede estar y tiene que recuperar la palabra. Profesor Asencio de Melado. Ahora lo de antes, dándome una vuelta. Que creo que estamos cometiendo un error. Estamos fijándonos en la resolución, en el auto del juez denegando ejecución. Y no nos damos cuenta de algo importante, que hablamos de la ejecución de una sentencia nueva, que es la de segunda instancia. Por tanto, es esa la que se ejecuta. No hay ningún efecto formal de cosa juzgada. Otra cosa es que lo que uno a veces piensa, que no va a servir de nada, porque es una sentencia confirmatoria. Me parece bien desde el punto de vista teórico, y creo que es lo que de alguna forma nos hace a veces pensar, ¿no? Oiga, voy a ir otra vez al mismo juez a pedirle que sobre una sentencia confirmatoria con los mismos riesgos, pero está bien. Es decir, a nivel teórico yo entiendo que sí podría volverse a pedir la ejecución provisional y no opera ni el efecto de cosa juzgada ni el 267 en absoluto, porque es la nueva sentencia la que se ejecuta y no produce ningún efecto el auto denegatorio del juez en primera instancia. Yo no iría, de todas formas, pero bueno, eso es una cuestión distinta. Muy bien, ¿no? Ahora ya vamos aclarando con los temas. También me han pedido la palabra. Profesor Bullosa. Si me permiten, una ilustración en relación con lo que se ha dicho antes respecto a los casos de ejecución no dineraria en los supuestos de procesos colectivos. Justamente tenemos, mencionaba antes, la directiva 2009-22 CE del Parlamento Europeo relativa a las acciones de cesación, que se refiere en concreto a materias como crédito al consumo, vacaciones y circuitos combinados, cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, contratos negociados a distancia y prácticas comerciales desleales. Pues bien, tenemos un informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de esta directiva, que da unos datos que yo creo que puede ser útil que los resuma en relación con lo que se estaba diciendo. Dice, muchas partes interesadas, el punto 4.5, muchas partes interesadas han puesto de relieve la dificultad de garantizar la aplicación de las resoluciones adoptadas, especialmente en los casos en que el vendedor o proveedor de servicios ignora la resolución, sean cuales fueren las sanciones previstas. La experiencia ha puesto de manifiesto que solo puede lucharse eficazmente contra las infracciones si los comerciantes temen una sanción que sea suficientemente disuasoria y que se ejecute realmente. Si la sanción no es suficientemente disuasoria, numerosos operadores aceptan conscientemente el coste de un procedimiento judicial, ya que es bajo si se compara con los beneficios que obtienen. Y luego, entrando ya a valorar lo que hacen algunos países, se refiere a España. Dice, generalmente se considera que las sanciones impuestas no son suficientemente disuasorias y, respecto a España, dice, en teoría, cualquier persona que se niegue persistentemente a cumplir una decisión judicial puede enfrentarse a sanciones penales en España, pero, según los datos de que disponemos, esto no ha ocurrido nunca en el ámbito de una acción de cesación. Entonces, claro, se opta por la vía represiva, pero no se aplica. Entonces, claro, yo creo que la vía efectiva quizás no sea la disuasoria, sino el estímulo. El estímulo habría que idear, que ser imaginativos en estimular el cumplimiento y la obediencia, en definitiva, a la norma que establece los derechos correspondientes a los consumidores, en este caso, más que la represiva, que vemos que no funciona. Sí. A ver, muchas gracias. De hecho, tenemos una intervención, ya me ha pedido la palabra, probablemente para aclarar este tema, del profesor Vallespí. Hemos dicho que el legislador tiene muy claro que el derecho a la tutela judicial efectiva, en sus términos, pues tiene que ser así y dejarlo en un segundo plano, la ejecución sustitutiva, y
por eso preveyó en el año 2000 como medio ejecutivo estrella o estelar, que apuntaba muy bien las multas coercitivas, pero por lo que estamos viendo no funcionan. Pueden ser múltiples las causas. El profesor Vallespí me parece que nos va a aclarar algunas. Muchas gracias, Ramón. Básicamente, en torno a las multas coercitivas, sin perjuicio de lo que ha comentado el moderador y de lo que ya ha sido puesto de relieve en la mesa de debate, me gustaría centrarme en el aspecto de quién debiera ser, en primer lugar, el destinatario de esas multas coercitivas, porque aquí podría haber una trascendencia respecto a su operatividad práctica con mayor sentido o con menor sentido como en la actualidad. Y, en segundo lugar, también, y con ello culminaría esta segunda intervención, entraría en relación a la evaluación que el doctor Ortego ha sometido a los juzgados de Santa Coloma, de Gramanet, creo, en el sentido de algún pequeño matiz que comparto con él y además la evaluación que hicieron los jueces, pero ya adelanto que quizá también debieran autoevaluarse a sí mismos en alguna ocasión. Dicho eso, entraría en materia y problema del destino de las multas coercitivas. Las multas coercitivas, cuando se diseñaron en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en el supuesto español, evidentemente mejorando la situación, que prácticamente solo cuatro preceptos trataban la ejecución no dineraria en la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior, se contemplaron como simplemente disuasorias. Simplemente disuasorias para incentivar al cumplimiento, teóricamente, y desincentivar la rebeldía ante el cumplimiento. Y básicamente se estaba pensando en no incorporarlas como las adstricciones francesas, sino como multas coercitivas, ahí ese nombre de multas pecuniarias, y el destinatario, no hay ninguna norma que lo diga, porque hay una laguna legal importante en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es lo cierto que la única que existe, que además es en materia de intereses de grupo, muy bien trabajados por el doctor Lorenzo Bujosa, que es el artículo 711.2, dice que será el erario público, el destinatario de esas multas coercitivas, el Estado, para entendernos, por vía recaudatoria. Sin perjuicio de que a mí me parece que ni siquiera debería estar ahí eso, porque genera muchos problemas, obviamente, para lo que serían los integrantes del grupo realmente, para poder ver satisfecho lo que es su derecho en el caso concreto, yo creo que este fue un error del legislador y que debería haber optado, y sé que esto es polémico porque la mayor parte de la doctrina, aunque hay opiniones contradictorias, manifiesta todo lo contrario, que el destinatario de esas multas coercitivas no debería ser el Estado, no debería ser el erario público, sino que debería ser realmente ese destinatario el ejecutante y que deberían actuar como indemnizaciones a cuenta de esa indemnización, de esa situación de la imposibilidad de ejecución en especie. El legislador dio el paso adelante acertado del 699 de decir que tendrían ámbito general, aunque luego parece corregirse a sí mismo en el 709 y en el 710, que parece vincularlas con carácter específico. Creo que acierta en cuanto a criterios o parámetros que incorpora de aplicación de la cuantía, porque no toma en consideración lo que podría ser la proporcionalidad con la situación económica del ejecutado, que no tiene por qué, pero en cuanto al destino yo creo que cometió ese error y que deberían incorporarse como adstricciones con clara vocación indemnizatoria, más de ese carácter, digamos, disuasorio que tienen. Y respecto a lo que ha comentado el doctor Ortego y que probablemente enlazará con una intervención posterior en la cual no quiero entrar en extenso, para no pisarnos temas, cuando se habla de que las medidas coercitivas, incluidas las multas coercitivas en la ley, son insuficientes, obviamente lo comparto, pero también son muy insuficientes las formas en que se aplican las que tenemos en la ley. Y el caso de familia es paradigmático, lo ha señalado el doctor Ortego. Muy pocas sentencias realmente imponen la multa coercitiva. Lo que hacen es advertir o amenazar, entre comillas, con que si hay posteriores y reiterados incumplimientos del régimen de visitas, por ejemplo, llegará la multa coercitiva. Y puede haber un segundo incumplimiento, incluso con condena firme respecto al primero, al segundo y al tercero, y no llega nada más que una segunda advertencia o una tercera advertencia, con lo cual la satisfacción del ejecutante en este caso, con el agravante de que es un problema familiar obviamente grave cuando se trata de hijos menores en este supuesto, solo le queda una salida. La salida que le queda es contentarse con que condenen en costas al ejecutado y tener la suerte que además el secretario de turno no ande mareando la perdiz con decretos y decretos para acabar embargando la nómina si llega el caso. Y la otra salida que le queda, por desgracia, es acudir a la vía penal, desobediencia a la autoridad judicial. Y además se le agrava el problema porque se puede encontrar con una circunstancia en la cual cuando tenga una situación de modificación de medidas de divorcio definitivas, por mucho que acuda con dos o tres sentencias que sean condenatorias firmas por vulneración de visitas, todos conocemos que todavía hoy hay una cierta inercia a que no sea motivo suficiente como para un cambio o modificación de custodia. Con lo cual, insuficientes las medidas sí, pero quizá también insuficientes, y aquí los jueces podrían tener un 4,5, al menos en la evaluación continuada, luego lo podrían recuperar, en cuanto a la aplicación en materia de familia.
por mi parte, simplemente con esto sería suficiente y es lo que quería decir en orden a las multas coercitivas. Muchas gracias. Gracias, profesor Ortego. ¿Tiene algo que añadir? Respecto a las multas coercitivas, la opinión de los jueces, yo tengo la mía, lógicamente, no es que sea insuficiente, sino que devienen ineficaces, tal como están reguladas. Y, por otra parte, lo que sí es insuficiente y muy imprecisa es la regulación respecto a la concreción de la cuantía de la multa. Esa posibilidad que deja el 711 ahí abierta, luego ya si eso lo enlazamos con el tema del destino, ahí vemos que las multas prácticamente entonces sí que no sirven para nada. Nada más. Gracias, profesor Ortego. Parece que este tema de las multas está llenando de preguntas. Había una pedida en el público. Profesor Ramos Romeu. Lo bueno hace esperar siempre. Bueno, espero no defraudar, entonces. A ver, cuento un caso reciente que he tenido en que hemos conseguido, después de luchar mucho, en que el juzgado impusiera una multa coercitiva. Una típica ejecución dineraria que se está siguiendo contra un ejecutado, que es una empresa que en principio está en activo y tiene bienes, y se le pide que realice una manifestación de bienes y se niega a hacerla. Se le pide al juzgado que a la vista de que no realiza la manifestación de bienes se le imponga una multa coercitiva tanto por tiempo que pase y va pasando el tiempo, sigue sin realizarse la manifestación de bienes y después de mucho presionar al juzgado, decirle oiga que mire que no lo hace tal y cual, conseguimos que el juzgado dice efectivamente le ponemos la multa coercitiva, han pasado tantos meses sin realizar la manifestación de bienes y por lo tanto pues liquidamos ahora la condena en 12.000 euros. Entre tanto, todavía no ha cumplido tampoco con la sentencia y el pago de la cantidad de dinero. Entonces, el ejecutado, que es un poco chulesco, coge y dice, mire, señoría, ve, aquí traigo un dinero para pagar la multa coercitiva que usted me ha puesto y la ejecución, no, yo pago aquí la multa coercitiva. El ejecutante, en este caso éramos los abogados del ejecutante, dice, hombre, ha aparecido un poco de dinero, no era un dinero a despreciar. Y entonces entramos en la discusión con el juzgado de a dónde va a parar, dónde tiene que ir a parar esa multa coercitiva. Si la multa coercitiva es un derecho que tiene a percibir ahora el ejecutante o tiene que ir al erario público. Y ese era el primer argumento, pero luego metimos otro argumento adicional que fue el que finalmente al juzgado le acabó gustando. Y es también el orden de pagos dentro de la ejecución. Cuando se recupera dinero en una ejecución, ¿a dónde tiene que ir a parar ese dinero? Y en este caso el juzgado dijo que la multa, como multa, efectivamente era un derecho del Estado y tenía que eventualmente ir a cobrar el Estado en su caso, pero que aquí lo que había era una recuperación de un dinero y que efectivamente ese dinero no necesariamente tenía que pagar la multa, sino primero a satisfacer al acreedor. Y entonces lo entregó al acreedor a cuenta del principal en la ejecución. Y me parece un criterio muy razonable y aquí dando por pacífico que efectivamente el concepto de multa y la idea de una multa es una cantidad de dinero que tiene que eventualmente ir a parar el erario público, pero no que tenga que cobrar primero el erario público. Entonces, esa es una forma de conjugar a lo mejor ambas instituciones en la ejecución. Solo era para contar esta experiencia y no sé si estarán de acuerdo en la forma de proceder. A mí me parece que era bastante razonable en este caso. Gracias. Muchas gracias, profesor Ramos Romeu. Han ido saliendo algunos temas que ya engarzan, en cierto modo, con lo que nos falta por ver en esta mesa. Los procesos matrimoniales ya han salido aquí y allá. También los métodos alternativos. Antes de adentrarnos en ello, tenemos una intervención virtual de uno de los profesores que están en programa. Esto, algunas ventajas tienen las nuevas tecnologías. Un profesor que nos hace una lección a ver cómo se compatibiliza desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva la inclusión de estos nuevos medios. Quizás también lo ha anunciado el profesor Ortego, el artículo 24, debiéramos replantearnos su formulación para dar cabida a estos métodos que no son propiamente ya de tutela judicial, sino de métodos extrajudiciales. El profesor Martín Diz, de la Universidad de Salamanca, ha tenido la amabilidad de enviarnos una grabación que, con mucho agrado, y espero que sea también de ustedes, pues ahora les pasamos un primer fragmento. En primer lugar,
Considero que todo puede empezar a girar a partir de una propuesta, quizás aventurada, quizás arriesgada, que viene dada por la modificación, ampliando el concepto del actual derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución, de calado procesal, el derecho a la tutela judicial efectiva, hacia una consideración más general que abarque y englobe a distintos medios de hacer justicia y que quizás debiera ir rotulada bajo una hipotética futura denominación de derecho a la tutela efectiva de la justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva está muy vinculado, está muy anclado al proceso, pero es evidente que el arbitraje, la mediación u otras formas, incluso hasta ahora desconocidas en nuestro sistema jurídico nacional, de solución no jurisdiccional de conflictos, debieran tener un reconocimiento constitucional, porque al fin y al cabo son formas de hacer justicia, son formas de que el ciudadano, el justiciable, pueda resolver sus conflictos de forma legal, de forma segura y de forma pacífica. Por tanto, la llegada y el asentamiento de nuevas opciones, de nuevas variantes a la resolución de conflictos, considero que debe hacernos pensar a corto plazo en algo que no debe ser traumático, pero que habrá que hacer evidentemente con todas las cautelas, que es la modificación o la posible rectificación del derecho a la tutela judicial efectiva hacia un derecho a la tutela efectiva de la justicia. Muy bien. Lo dejamos ahí planteado. Más adelante veremos. Entramos en materia en uno de los campos quizás abonados a estas nuevas fórmulas, como serían los procesos matrimoniales. Procesos matrimoniales que también hemos visto, es otro de los posibles temas a los cuales se les debe aplicar las multas coercitivas, hemos visto que tampoco está muy claro cómo funciona, y para ello tenemos el profesor Santos Martínez, que nos aclara qué pasa cuando estas medidas fijadas, ya sean como provisionales o ejecutivas, a la hora de ejecutarlas ya no encajan con la realidad. ¿De qué medios ejecutivos tiramos o qué instrumentos legales tenemos? Plantea, a ver si es incluso posible, en oposición a la ejecución, modificar estas medidas. Profesor. Muchísimas gracias, señor moderador. Y, en primer lugar, debo adherirme a las felicitaciones realizadas por el resto de los ponentes de esta mesa. Felicitaciones que deben extenderse, obviamente, al profesor Ramos, pero a todos los organizadores y a la dirección de las presentes jornadas. E igualmente, agradecer haber sido invitado a estas jornadas para poder participar en ellas. Bien, intentaré ser breve y quiero empezar mi alocución haciendo referencia a unas manifestaciones que se hicieron ayer por parte de unos ponentes durante las ponencias que se realizaron por la tarde. Creo más en trámite de polémica o en trámite de que se iban resolviendo ciertas cuestiones, que alguien llegó a decir, oiga, mire, es que la ejecución de las medidas acordadas en una sentencia de divorcio, oiga, es que cuesta mucho ejecutarlas, es muy difícil. La sensación que daba es que el juez prácticamente no quería entrar, que no sabíamos qué problemas o cómo lo íbamos a tratar y, al final, para hacer cumplir un régimen de visitas, se convertía poco más que en una epopeya. Igualmente, se echaba de menos la figura del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal. Decía, oiga, ha intervenido la fase declarativa y ahora parece que la fase ejecución, que ya es la gran olvidada, pues nos vamos de rositas y ya no intervenimos y no está presente. Pues efectivamente no puedo estar más de acuerdo con aquella intervención. Es que la ejecución de los procesos de familia presenta graves problemas de falta de eficacia y ciertas disfuncionalidades. ¿Que probablemente estos problemas estén en la base de una insuficiente regulación? Pues a lo mejor es una posibilidad. Ciertamente, si miramos el mimo que ha tenido el legislador con respecto a la fase declarativa de los procesos matrimoniales, de la sentencia, del divorcio, de la separación, parece que este mimo y este cuidado no ha tenido correspondencia en la fase de ejecución. O sea, en la fase de ejecución se van ustedes a las normas generales. Sí, vale, sí. He introducido una regulación en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ciertas especialidades, y estas especialidades son multas a diestro y siniestro, amenazas veladas de que si no cumples, oye, que te cambio el régimen de visitas o de custodia, incluso de oficio, y con respecto a algunos gastos, pues si son extraordinarios o no son extraordinarios, lo decidimos primero. Tema de multas, en el que, y abro un pequeño paréntesis, quiero entrar aunque sea dos segundos. Bien, parece que las multas o la amenaza de multa vaya a ser una solución o vaya a ser una alternativa. Pero es que desde el punto de vista de los juzgados y los tribunales, la verdad es que la imposición de una multa
además de generar muchísimo trabajo, se ve como algo muy ineficaz. Efectivamente, cuando un juez, felicito al profesor Ramos Romeu por la suerte que tuvo y por parte del tribunal, tanto en lo que es a que acordase la multa como que dicha multa no fuese directamente al Tesoro Público, lo cual es de felicitar, obviamente, pero es que ciertamente la imposición de multas y toda su tramitación genera una serie de costes de gestión enormes, porque hay que abrir una pieza, hay que acordar qué multa le ponemos, no lo tenemos muy claro. Oiga, y si no paga, ¿qué hacemos? ¿Abrimos una ejecución paralela y hacemos una investigación patrimonial de multas? Por tanto, si ineficaces en cuanto al fondo la imposición de multas, oiga, más ineficaz es en cuanto a la forma, porque no sabemos bien qué trámite darle. Cierro paréntesis y vuelvo a la escasa regulación que tenemos en materia de ejecución de familia. Hemos hablado del 776 y por allá desperdigado tenemos el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice, oiga, mire, cuando embargue un sueldo, no tenga en cuenta los límites que establece el 607 si lo que tiene que pagarse es una pensión de alimentos. Bien, pero nada más. Nada más. En este sentido, cuando queremos ejecutar una sentencia, las medidas acordadas en una sentencia de divorcio, de separación o de nulidad, o unas medidas provisionales, nos vamos a tener que ir al régimen general. Y ahí empieza nuestra frustración. Frustración que se multiplica cuando llegamos a la fase de oposición. Resulta que la oposición de títulos judiciales, como es el caso, como todos ustedes saben, los motivos para alegar o para ponerse son tasadísimos, son números clausos y a veces pues oiga, muy, muy limitados. El pago cumplimiento, la caducidad del título, la existencia de pactos, etcétera, etcétera. Ya no me meto en los aspectos formales, los defectos formales, porque me parecen con muy poca repercusión. Entonces, lo que está sucediendo es que se ha abierto una práctica que parece prescindir de esta limitación legal, de esta limitación de los motivos de oposición, y que tanto letrados como tribunales están considerando la oportunidad o la idoneidad de alegar motivos de oposición no expresamente previstos en la ley. Quizá lo cómodo para el juzgador sería, no está el 556, te lo desestimo y a la calle. No, pero no es así. Los primeros que han sido de darse cuenta de esta sensibilidad de que las medidas acordadas en derecho de familia, un régimen de visitas, una guarda y custodia, no es algo estanco, son los propios letrados quienes han dicho, oiga, sí, ya sé que no alego el pago cumplimiento, oiga, pero es que se ha producido un cambio tácito en la guarda. El niño estaba con la mamá y el niño está ahora con el papá. No me obligue a cumplir la sentencia en sus estrictos términos, no me haga obliga a dar cumplimiento porque este motivo está desvirtuando la resolución judicial inicialmente que intentamos ejecutar. Y esto es lo que se está produciendo. Realmente el estudio de las diferentes audiencias, de las resoluciones de las audiencias, la conclusión a la que se llega es que son múltiples estos motivos de oposición que se están alegando en los procesos de familia, tan múltiples que sería ahora imposible decirlos todos y cada uno. Pero sí que quiero llamarles la atención sobre algunos que generalmente se han ido alegando y aceptando por los tribunales para poder entrar sobre el fondo, incluso para poder modificar aquella medida. En respecto a medidas de carácter personalísima, serían el interés del menor, como les he dicho antes, el cambio tácito en la guarda y la custodia, el cambio de domicilio, son circunstancias que se van alegando y que tienen entrada, y desde el punto de vista económico, pues se van alegando la autonomía económica del menor, el hecho de que el beneficiario de una pensión pues haya pasado a convivir con una tercera persona, el hecho de que aquel que se le otorgó el uso de la vivienda ya no sea el interés más tutelado de protección, etcétera, etcétera. Con ello, lo que también quiero llamar la atención es que introduciendo o permitiendo esta nueva alegación o esta alegación de circunstancias o de motivos de oposición no establecidos en sentencia, no estamos haciendo una suerte de modificación de medidas. Claro, alguien me puede decir la tentación, oiga, pues el nene ya no está con la mamá, si está con el papá, que se vayan a un procedimiento de modificación de medidas. Quizás sí. Pero cuando estamos en ejecución, no podemos exigirle al ejecutado
so pena de desvirtuar completamente el proceso de ejecución, que, oye, veis corriendo a poner una demanda de modificación de medidas, a ver si paralizamos esto, y de aquí 3 o 4 meses, si pides medidas provisionales o no, tenemos resolución. No, oiga, no. Lo que intentamos hacer con esta permisibilidad o con esta entrada de nuevos motivos de oposición no es ni mucho menos crear una suerte de modificación de medidas adelantada, sino de manera efectiva acomodar a la realidad, las medidas acordadas en sentencia. Lo que hacemos es vamos a dar una solución ya, práctica, vamos a prescindir del rigor del legislador en cuanto a la oposición a la ejecución. No sé cómo voy de tiempo, si voy bien. Vale, gracias. En definitiva, como les decía, se trata de aportar soluciones inmediatas y prácticas a aquellos conflictos que tienen sede de ejecución, porque si no corremos el riesgo, y como ha comentado el profesor Ortego, de que al final el tribunal no da la solución y al final lo que vemos es a un juicio de faltas del 618 o 622 del Código Penal, que lo único que hace es enmarañar más la situación, provocar más discusión entre las partes para que te acaben poniendo una multa de 200 o 300 euros o te acaben absolviendo y lo que puedas hacer es guardarte esta sentencia. Y en el peor de los casos, ante impagos, decir, oiga, pues mire, usted no paga, oiga, no, es que no pago la pensión porque el niño está conmigo y entiendo que no debe pagar la pensión, ah, no, pues mire, te llevo por el artículo 227 del Código Penal, te llevo por un hecho delictivo. Por tanto, yo creo que esta manera, esta flexibilidad de los tribunales y esta flexibilidad de los letrados a la hora de alegar y de solventar aquellas causas no expresamente previstas, debe ser una herramienta útil. El problema es que cómo llevamos esta herramienta práctica sin vulnerar lo que dice la letra de la ley. Pues aquí me temo, y adelantando un poquito lo que sería una de las conclusiones o una de las manifestaciones que hay al final, me permito adelantar un poquito cuál sería una de las soluciones. Quizá una de las soluciones, la que a mí más me gusta, que no sea la mejor probablemente, es que se haga una regulación específica para la ejecución de las sentencias de familia. De la misma manera que tenemos unas especialidades, adicionemos también una regulación específica. Si esto resulta excesivamente caro, gravoso o complejo, siempre se puede adicionar al 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo apartado que haga referencia a que en los procesos de familia los motivos de oposición, además de los comúnmente alegados, pueden ser también todos aquellos cuya alegación o cuya situación pudiera hacer no viable el desarrollo de la medida acordada en sentencia. Y yo ya concluyo esta primera intervención sin perjuicio de que da disposición tanto del resto de ponentes como del público presente. Muchas gracias. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que habíamos anunciado hace unos segundos, que es la posibilidad de articular métodos alternativos como posibles vías novedosas. Decíamos que está todo inventado en ejecución. Bueno, los métodos alternativos tampoco es que los hayamos inventado a la hora de ponerlos en ejecución, pero sí que quizás lo más novedoso es introducirlos como posibles vías y, como les decía, pueden ser útiles, por ejemplo, en casos de procesos matrimoniales y muchos otros casos. A él lo dedicaba su intervención el profesor Martín Diz y en este momento pasaremos su segundo corte desarrollando los argumentos al respecto. Y de mi ponencia es valorar si la mediación como forma extrajudicial de resolver conflictos tiene encaje en el proceso de ejecución forzosa civil. Creo que esa idoneidad no se debe ver coartada por el hecho, por ejemplo, de la existencia de un título de ejecución, de un título ejecutivo, que ya viene determinando obligaciones y derechos, obligaciones respecto a un ejecutado, derechos respecto a un ejecutante. En el marco de relaciones jurídicas preestablecidas, evidentes, en una sentencia, en un laudo, en un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, en una transacción homologada por el juez, siempre, y esta es creo que un poco la clave a manejar, siempre que estemos hablando de derechos disponibles, el cumplimiento posterior obligatorio de los mismos puede ser susceptible de una negociación y de un acuerdo. Insisto, siempre que se trate de derechos susceptibles de ser dispuestos por las partes, dando juego una vez más, al igual que se puede hacer en los procesos de declaración, a la autonomía de la voluntad de las partes. Por tanto, yo creo que en ese sentido la mediación lo que nos puede ofrecer como ventaja es una gestión de lo exigible,
lo que consta en el título de ejecución hacia lo posible, es decir, a acomodarlo a las verdaderas posibilidades que tiene el ejecutado de querer o poder cumplir la reclamación de esa obligación dineraria de hacer o de no hacer, abriendo un campo de posibilidades inmensas que a lo mejor el proceso judicial no le puede dar, como es una novación de las obligaciones, una sustitución o una serie de operaciones jurídicas muy actuales, sobre todo en materia de ejecuciones hipotecarias y de mediaciones hipotecarias, como pueden ser quitas, esperas, planes de refinanciación, etc. Creo que en ese sentido sí que en la mediación habría que poner especial énfasis en las mediaciones en el ámbito de la ejecución forzosa, en equilibrar la posición de aquellos que acuden a una mediación en ejecución forzosa. Partimos de la autonomía de la voluntad, es decir, ejecutante y ejecutado van a derivar su situación hacia una mediación porque quieren. Si ninguna de las dos partes está dispuesta a tratar de ceder sus posiciones, de cumplir o no cumplir, evidentemente la mediación se hace estéril de partida. Hay experiencias, y lo reflejo en la ponencia escrita, es decir, esto ya se está haciendo, sobre todo en un campo muy específico como es el de la mora hipotecaria, la avalancha de ejecuciones hipotecarias y las dramáticas situaciones personales y sociales a que conducen han llevado a que ayuntamientos, comunidades autónomas, el Consejo General de la Abogacía Española hayan puesto en marcha actividades conjuntas traducidas en oficinas de intermediación hipotecaria en las cuales lo que había iniciado o lo que podía derivar en una ejecución hipotecaria judicial, sobre todo sobre bienes inmuebles, se ha traducido en una mediación en la que banco o entidad financiera acreedora y deudor pues han jugado con esa exigencia obligacional y la han derivado hacia hacer posible planes de refinanciación, quitas, esperas, daciones en pago, etc. Un dato frío pero elocuente, económico. Si los gastos, tanto los que asumen las partes en todos los distintos conceptos como lo que podríamos considerar que es la aportación de la Administración de Justicia a una ejecución hipotecaria, se nos van a los 7.000 euros, una mediación hipotecaria puede quedar en 350 euros. Diferencia económica que en definitiva seguro que va a redundar en las posibilidades de un mejor cumplimiento de obligaciones y además de una forma más rápida y más expeditiva. Bueno, nos enuncia que la mediación ya está pasando, ya se está utilizando. Con datos más recientes o de casos quizás más cercanos, la profesora Ruiz de la Fuente nos complementa la información introducida por el profesor Martín Diz. Gracias, Ramón. Bueno, pues siguiendo la línea de lo que comentaba el profesor Manuel Diz, el objeto de mi investigación fue precisamente ver qué pasaba en la práctica, si realmente existían estas mediaciones hipotecarias en la práctica o no. Y de ahí que les quiero transmitir una experiencia práctica que tenemos en Cataluña de mediación hipotecaria, que es la experiencia de Ofideuta. Antes de comenzar, quisiera explicar que para la realización de este trabajo me basé en los datos estadísticos disponibles del servicio y además me entrevisté con Silvia Grau y Ana Fallos, miembros de Ofideuta, a quien desde aquí les agradezco pues, su colaboración con la investigación. Pero bueno, ¿qué es Ofideuta? Ofideuta es un servicio de asesoramiento al deudor hipotecario dependiente de la Agencia del Habitatge de Cataluña. Nace en 2010 precisamente para asesorar a aquellos deudores hipotecarios con dificultades, con serias dificultades económicas para hacer frente a sus deudas hipotecarias relacionadas con la vivienda habitual. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues estos deudores hipotecarios acceden a Ofideuta. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, en un principio, cuando Ofideuta empieza a dar este servicio en 2010, principalmente estaba destinado a los usuarios eran extranjeros, inmigrantes, que con la crisis económica pierden sus trabajos y se ven imposibilitados de pagar sus préstamos hipotecarios, pero con el avance de la crisis, y el tiempo, pues esto ya cambia un poco y el usuario ya
también pasa a ser españoles, nacionales, que tienen personalmente problemas directos con pagar sus deudas hipotecarias relacionadas con su vivienda habitual, o bien porque tienen por ser garantías de familiares, el típico caso de los padres que prestan su aval para que el hijo se compre el piso. O sea que ya cada vez más se va ampliando el espectro de esos usuarios. En cuanto al estado de la deuda, se van a ver casos desde la inminencia de la morosidad, o sea, cuando el deudor ya prevé que no va a ser posible, no va a poder pagar sus deudas hipotecarias, o ya también cuando hay incluso un proceso judicial pendiente, incluso con fecha de subasta. ¿Y cómo actúa Ofideuta? Ofideuta actúa, en primer lugar, va a entrevistarse con el deudor hipotecario y van a analizar el caso concreto, las condiciones del préstamo, el valor de la deuda pendiente, el ingreso familiar total, a cuánto asciende la cuantía de la mora, etcétera. Si con esos antecedentes se considera que podría ser viable una mediación, entonces ya el servicio lo que hace es intermediar entre el deudor, que presta un consentimiento expreso para esa intermediación, intermediar entre ese deudor hipotecario y la entidad financiera, para lograr intentar llegar a un acuerdo que solucione el conflicto. Pero aquí hay una cosa bastante interesante, y es que es el propio mediador o intermediador de Ofideuta quien realiza una propuesta a la entidad financiera, basándose en planes de viabilidad que tiene la propia entidad financiera. La gracia de este servicio es que ha tenido una importante acogida dentro de las entidades financieras, principalmente con las entidades financieras de Stalvis de Cataluña, con la asociación. Y entonces casi todas las entidades lo que hacen es hacer unos planes de viabilidad internos, y sobre estos planes de viabilidad internos son los que se van a basar en Ofideuta para hacer esa propuesta. Luego, una vez que realizan esa propuesta, la entidad financiera nombra a un interlocutor, y ese interlocutor es el que va a analizar esa propuesta, y en definitiva se va a producir la negociación. Los mediadores de Ofideuta son técnicos profesionales en la administración, mediadores con experiencia en banca o trabajadores sociales, incluso abogados, porque Ofideuta tiene un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, pero siempre todos esos mediadores tienen que haber previamente aprobado una formación interna del servicio. Esa formación interna es la que le da el soporte jurídico a esas propuestas, y además luego pasa por una serie de validaciones dentro del servicio para asegurarse de que esa propuesta pues es válida y cuenta con el soporte jurídico suficiente. La duración aproximada de estas mediaciones de Ofideuta varía entre 4 meses y 1 año. Y finalmente, los acuerdos más frecuentes a que se llegan es, primero, la dación en pago o la venta del inmueble y la reestructuración de la deuda, ya sea mediante quita, nueva tasación del inmueble, rebaja de la cuota y extensión del plazo, etcétera. En cuanto a resultados, entre enero de 2010, que empieza, que nace este servicio, hasta agosto de 2013, que son los últimos datos estadísticos con que contamos, el servicio ha llegado a 723 mediaciones en que se llega a un acuerdo pactado entre la entidad financiera
y el deudor hipotecario. Y el deudor hipotecario, por lo que podemos decir que el resultado es bastante positivo y hoy en día, además, cada vez tienen mayor cobertura. Hoy día 33 ayuntamientos catalanes cuentan con un convenio con Ofideuta, que Ofideuta le llama punto de acercamiento. Cada punto de acercamiento cuenta con dos mediadores, por lo tanto, el Ofideuta llega aproximadamente al 60% de la población catalana. ¿Cuáles son las ventajas de este servicio? En primer lugar, que estos intermediadores provengan de la Agencia de la Habitatge de Cataluña es una garantía de neutralidad. Es una garantía de neutralidad tanto para los deudores hipotecarios, que ya están cansados de hablar con el director de su oficina, que ya no le creen nada al director de la oficina y que se ven totalmente desamparados, y que en esta figura del intermediador de Ofideuta encuentran una figura neutral, tanto para ellos como para la entidad financiera, porque también es una garantía de la entidad financiera. Y eso lo enlazo también con un tema importante en mediación que lo anunciaba ya un compañero, que es el tema de equilibrar posiciones. Si yo llego como un deudor particular y le digo a una entidad financiera, mira, siéntate que vamos a mediar entre 4 meses y un año, posiblemente no se vaya a producir. Pero claro, al venir de una institución pública y al haber estos convenios que permiten antes que este interlocutor de la entidad y cada entidad hagan sus planes de viabilidad, eso facilita la negociación y acerca las posturas para facilitar un poco el acuerdo. Además, una cosa muy importante es que no supone un coste judicial. ¿Por qué? Porque es un servicio gratuito de Ofideuta, que presta Ofideuta, por lo tanto no supone ningún coste ni para el deudor hipotecario ni tampoco para la entidad financiera. Además, todos ganan, porque el deudor hipotecario pues evita perder su vivienda habitual y quedarse en la calle, y además el banco también gana. El profesor Vaquero decía ayer claramente, el titular del diario, el banco no quiere más pisos. Según las estadísticas, a 2012 los bancos tienen 140.000 pisos desocupados. Por lo tanto, el banco está claro que no tiene ninguna intención de seguir incrementando su activo en tocho. Por lo tanto, sí que es una vía ventajosa. Ahora bien, empieza el servicio en 2010, pero en 2012 aparece la ley 5/2012, que viene a regular, a recoger el guante de la directiva europea y a tratar de incorporar esta mediación al ordenamiento jurídico con el fin, dice la ley, de precisamente fomentar la mediación. Dice en su disposición adicional primera que la ley tiene que intentar reconocer instituciones de mediación que ya tengan vigencia, antes de la vigencia de la ley, que ya estén operando, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en la ley. La ley pone una serie de requisitos, como que los mediadores tienen que tener una formación interna, que tienen que tener un seguro de responsabilidad, etc. Yo me pregunto si realmente con una ley de mediación se logra el cometido de fomentar la mediación. Yo creo que es un arma de doble filo. ¿Hasta qué punto fomentamos o estamos minando y recortando e impidiendo que se desarrollen prácticas de utilidad como es la que realiza Ofideuta con las mediaciones hipotecarias? De hecho, un dato importante fue que antes de la entrada en vigencia de la ley, por los informes de gestión, Ofideuta llama a su servicio que prestan servicios de mediación hipotecaria. Sin embargo, ahora
cuando yo me entrevisté con ellos, pues no, ya no se llamaba mediación, sino que se llamaba intermediación. Porque claro, me decían, es que nosotros no llegamos el deudor no se sienta directamente con la entidad financiera, sino que es el mediador el que intercede. Bueno, desde mi punto de vista, esto es una mediación como una catedral, ni intermediación ni nada. De hecho, el legislador, al incorporar la figura del mediador concursal en la nueva ley de emprendedores, también llama mediador concursal a una figura en que es el administrador concursal quien, como mediador, va a proponer a los acreedores concursales una propuesta, un plan de pagos. Por lo tanto, utiliza una figura bastante similar. Con lo cual, mi única conclusión es que precisamente la gracia de la mediación es que tiene un proceso flexible, que se puede adaptar a las distintas necesidades y que finalmente lo importante es que las partes, en estas materias en que tienen disponibilidad, por su autonomía de la voluntad, logran un acuerdo que evita, que es una solución a la vía judicial, que seguro terminará mal vendiendo el inmueble en una subasta judicial. Desde ese punto de vista, pues creo que hay que tener cuidado con estas regulaciones de la mediación, porque lo interesante es precisamente eso, abrir la puerta y permitir todas estas vías que pueden ser provechosas, en que ambas partes ganan y que pueden servir como una vía alternativa. Muchas gracias, profesora Ruiz de la Fuente. No vamos a cerrar el tema, vamos a dar el último corte al profesor Martín Diz en la misma línea de conclusiones sobre las posibilidades de la mediación en ejecución. Como conclusión presento en el tercer apartado de la presente ponencia, y ya lo avanzo de forma breve, mi posición particular, que sí es favorable a la posibilidad de la mediación en ejecución forzosa. Por razones legales, en el sentido de que la ley de mediación está prevista con carácter general para asuntos que podríamos considerar declarativos y, por qué no, para cuestiones de cumplimiento de obligaciones que podríamos considerar de ejecución forzosa. No hay ningún precepto que impida utilizar una mediación en sede de ejecución forzosa, ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en la propia Ley 5/2012. La existencia de un previo título de ejecución, como ya he comentado, depara un marco de relaciones, pero que siempre que se traten de derechos disponibles es susceptible de que los propios implicados puedan gestionar autónomamente. Y sí creo una última cuestión que va más vinculada a situaciones concretas de la ley. La mediación puede ser antes de la ejecución forzosa o durante una ejecución forzosa. En este caso, evidentemente, lo lógico sería petición de partes llevando a cabo una suspensión de la ejecución forzosa vía artículo 565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero eso no impediría, y es una cuestión práctica que sí me gustaría destacar, que aquellas medidas adoptadas como consecuencia de la orden general de ejecución del despacho de ejecución del 550 o las posteriores medidas ejecutivas decretadas por el secretario judicial se mantengan durante el tiempo que se dedique a la gestión de esa mediación. Que la mediación concluye con un acuerdo, el proceso se sobresería. Que no concluye con un acuerdo, se retoma el proceso, las medidas de aseguramiento de la ejecución forzosa continúan vigentes y se procederían a las medidas de ejecución que correspondieran. Quiero también destacar, en último término, que sería positivo incluir en la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo que se dedica a la orden general de ejecución, al auto que el juez dicta despachando ejecución, una referencia legal expresa a indicarle a las partes en ese auto la opción de poder resolver esa ejecución forzosa de mediación y la invitación más o menos formal a acudir a una sesión informativa del mismo estilo y con el mismo tenor que se contiene en el artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la situación de la audiencia previa en los procesos declarativos ordinarios. ¿Queremos resolver nuestros conflictos o queremos apabullar al ejecutado? ¿Queremos disponer de una tutela judicial efectiva o de una tutela efectiva de la justicia? ¿Mediar o judicializar? Personalmente creo que tutela efectiva de la justicia también puede ser mediación, también se puede dar en el ámbito de la ejecución forzosa, se puede obtener, por tanto, una resolución eficaz de un conflicto
en el ámbito procesal, la mediación es netamente procesal, de forma rápida, de forma versátil, de forma poco costosa y con ello, en definitiva, obteniendo el cumplimiento de obligaciones tal y como es el objetivo. Muchísimas gracias por su atención y un cordial saludo desde Salamanca. Pues bien, ahora ya vamos hacia la última intervención que sigue al hilo de las posibilidades de los métodos alternativos, no en ejecución. Aquí le daríamos un poco la vuelta a la tuerca. ¿Qué problemas tiene el título generado a raíz de un laudo arbitral también en cuanto a la ejecución? Para ello, el profesor Ortiz Pradillo nos aporta una serie de cuestiones conflictivas al respecto. Bien, muchas gracias, profesor Escalier. Para no ser reiterativo, hago propio los agradecimientos que han vertido mis colegas y los colegas de mesas anteriores respecto al profesor Ramos y al resto del equipo, de la facultad, por la organización de estas jornadas. Mi felicitación también por los resultados, por los contenidos que aquí se han vertido, así como por la forma escogida, ¿no? Y precisamente, como soy el último de esta mesa, dicen que los últimos serán los primeros, quiero ser el primero en precisamente hablar de las formas, ¿no? Porque nuestra materia importa mucho el método, la forma, ¿no? Me voy a centrar, como bien ha explicado, en destacar, únicamente enunciar ciertos obstáculos a los que se enfrenta quien finalmente ha logrado un título ejecutivo, un laudo, ¿no? Y necesita que se cumpla, ¿no? Y se encuentra con que no se cumple voluntariamente y necesita acudir a la ejecución forzosa. El arbitraje puede ser calificado de muchas formas. Yo me quedo quizá con esa idea clásica que el arbitraje es un contrato con alma de proceso, ¿no? Es una aspiración, ¿no? Tiene ese origen convencional y, por el contrario, esos efectos que podríamos denominar casi jurisdiccionales. Ahora bien, ¿cómo es visto el arbitraje? Bueno, pues, como siempre, hay tres posturas, ¿no? Están los optimistas, están los pesimistas y están los escépticos o realistas. Quizá los optimistas, pues, podríamos, por un lado, englobar al legislador, ¿no? Fomento del arbitraje, impulso del arbitraje. Se acaba de comentar aquí esos, dentro de los métodos alternativos de resolución de conflictos, se habla de arbitraje y mediación, ¿no? Y parece que hay esa cultura de fomentar estos métodos extrajudiciales. Yo tengo mis peros, luego los expondré. Pero, como digo, dentro de los optimistas, el legislador, que nos llega a decir, en algunas exposiciones de motivo, también alguna resolución del Tribunal Constitucional, que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional. Es casi lo mismo para lograr la resolución de nuestra controversia. Lo cuestionaré. Tenemos los pesimistas, ¿no? El arbitraje no funciona. No hay arbitrajes en España, hay muy pocos arbitrajes, no termina de despegar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre otras cuestiones, porque es caro, ¿no? Porque aquí se está hablando que se está criticando, ¿no?, el coste de la justicia, el coste de tener que acudir al proceso, el coste que conlleva lograr la ejecución de lo que hemos logrado, y el arbitraje es caro. Y luego están los escépticos. Y aquí, curiosamente, quizá dentro del colectivo más escéptico al arbitraje, o parte, no todo el colectivo, son los tribunales de justicia, ¿no? Les decía que el arbitraje aspira a ser un equivalente jurisdiccional. Si se fijan, la Ley de Juramento Civil del año 2000 supuso un importante paso hacia adelante, lo que es la ejecución de laudos, la Ley del 2000 y la Ley de Arbitraje del 2003, precisamente lo que perseguían era eso, es decir, dotar de mayor facilidad para lograr la ejecución de un laudo arbitral. Ese laudo viene a aspirar a ser un título jurisdiccional. No tiene origen jurisdiccional, pero si se fijan, la regulación que hace la Ley de Juramento Civil en gran medida intenta equiparar los laudos arbitrales a las resoluciones judiciales y ahora también a los acuerdos de mediación. Y, por lo tanto, plazo de caducidad, plazo de espera, motivos de oposición, falta de requerimiento previo para embargo, etcétera, todo tiene una regulación unitaria, ¿no? Pero, como les digo, resulta que quien tiene que cumplir el laudo, o mejor dicho, hacer cumplir el laudo, que son los tribunales de justicia, pues muchas veces son escépticos. Y ayer lo expresó el magistrado de la última mesa redonda, dijo, es que yo cuando tengo que ejecutar una sentencia sé que ha habido un proceso de cognición y sé que ha habido un juez detrás de eso. Pero cuando es un título extrajudicial ya no. Un título notarial no es lo mismo. Y como les decía, un laudo, aun cuando aspire a ser
quiere ser regulado como un título, como decía, ejecutivo jurisdiccional, no es un título ejecutivo judicial. Y, por lo tanto, mi principal obstáculo o mi principal conclusión en mi exposición es que dentro de estos obstáculos a los que se enfrenta la ejecución del laudo pasa porque el que tiene que ejecutarlo, el juez de primera instancia, no lo considera un título, como digo, para nada equivalente a una sentencia judicial. Y por ello creo que podemos destacar, o quizá una conclusión sería que existe un cierto exceso de celo por parte de los tribunales en ciertas cuestiones dentro de esas funciones de apoyo o de asistencia y de control formal del título, cuando se trata de controlar únicamente esa legalidad formal del título ejecutivo, pues, como les decía, creo que podemos destacar ese cierto exceso de celo. Exceso de celo, por ejemplo, en cuanto a controlar esos documentos que el artículo 550 de la Ley de Jurisdicción Civil establece que deben acompañar al título ejecutivo, es decir, que deben acompañar al laudo. La profesora Senés bien indica que no es un título ejecutivo complejo en el sentido de que necesite para su integración varios documentos, sino que el laudo es título como tal y, eso sí, para lograr su ejecución forzosa necesitamos otros documentos. Básicamente, aquellos que acrediten la notificación del laudo a las partes y el convenio arbitral. Bien. Como les decía, por lo que denota la jurisprudencia, vemos cómo, por ejemplo, existe un importante examen en cuanto a la formalidad, no ya del título, ayer lo explicó bien el profesor Martín Pastor, sino a el control del documento que va a ser el origen del laudo judicial, es decir, el control de la existencia del convenio arbitral. El juez examina no solo la existencia, sino la validez del convenio arbitral. Y examina, por ejemplo, que ese convenio no sea fruto de una cláusula predispuesta en perjuicio de un consumidor. Examina, por ejemplo, y cada vez vemos más resoluciones, en las que, por ejemplo, cuando se trata de ejecutar un laudo que se refiere a una cuestión de propietario, ¿no?, en materia de propiedad horizontal, cuando, bueno, pues a la hora de pedirle al vecino moroso que pague sus cuotas y resulta que no paga, pues se decide en una junta de propietarios pues llevar esa resolución, o mejor dicho, llevar esa controversia a un arbitraje. Y se celebra el arbitraje y, obviamente, el vecino no participa del arbitraje, no impugna, no hace nada, y cuando se acude con el laudo al juzgado, lo que vienen haciendo los juzgados es decir, es que aquí no ha habido arbitraje. Y no ha habido arbitraje porque no hay convenio arbitral. Porque esto que ustedes me presentan no recoge la voluntad de las dos partes. Recoge la voluntad de la Junta de Propietarios, muy bien. Pero aquí no hay expresión de voluntad del vecino moroso y, por lo tanto, no hay convenio arbitral. Y si no hay convenio arbitral, lo que usted me presenta como un laudo, yo no lo ejecuto. Con lo cual, primer obstáculo importante. También exceso de celo, por ejemplo, en el control de las notificaciones. Claro, el arbitraje les decía que, por mucho que quiera ser un equivalente jurisdiccional, los poderes del árbitro no son para nada equiparables a los poderes que tienen los tribunales. Y me refiero, por ejemplo, a las medidas de averiguación del domicilio. Claro, las facultades que tienen los árbitros no son similares. Por eso la ley dice, bueno, lo que se pretende a la hora de validar las notificaciones es que la institución arbitral lleve a cabo una indagación razonable. Y en esto sí, el Tribunal Constitucional ha dicho, oiga, es que la indagación razonable que se debe pedir a la institución arbitral no puede ser ilimitada, ¿no? Hay que tener en cuenta también la buena fe contractual, porque el arbitraje es un contrato, o al fin y al cabo el convenio arbitral no deja de ser un contrato. Y, por lo tanto, no se le puede exigir lo mismo a los árbitros que a los jueces a la hora de esas, como digo, correctas notificaciones. Pero, aún así, al mínimo, digamos, de efecto en cuanto a la realización de la notificación, de la constitución del arbitraje, etcétera, lo que dicen los juzgados de primera instancia es que no se cumplen esos requisitos del 550 y, por lo tanto, no ejecuto el laudo. No voy a entrar respecto a, porque también se mencionó ayer, hasta dónde debe llegar ese control de oficio del juez cuando no ha habido una impugnación previa del laudo. Es que resulta que sí. La parte perdedora tuvo a su disposición ese trámite de anulación y no lo ejercita. Y, como sabemos, dentro de los motivos de anulación, la ley establece que algunos de esos motivos pueden ser examinables de oficio por el órgano que debe conocer de la acción de anulación del laudo, pero no por el órgano que debe conocer de la ejecución del laudo. Sin embargo, dentro de la idea del orden público, pues en ocasiones vemos como los juzgados de primera instancia también están denegando la ejecución de laudos judiciales centrándose en esa contravención del orden público, ¿no? Como digo, esto
al fin y al cabo, constituye un importante obstáculo. Otro obstáculo que he percibido es lo que podría calificar como un preocupante movimiento pendular en cuanto a la atribución de competencias en esas facetas de asistencia y control del arbitraje. Si se fijan en las distintas reformas que ha habido en materia arbitral, todos los órganos judiciales se les ha encomendado algo, ¿no? En su momento, juzgados de primera instancia y Tribunal Supremo, después audiencias provinciales para la acción de anulación, después juzgados de lo mercantil también para esas cuestiones o para esas materias de asistencia cuando la materia arbitrable era una cuestión relacionada con las competencias de los juzgados de lo mercantil, y ahora, en la última reforma, estas competencias en materia de anulación de laudos se encomienzan a los tribunales superiores de justicia. ¿Razones? Bueno, pues la principal que se ha destacado es una razón de descarga de trabajo, ¿no? En parte entiendo que es razonable que sea un mismo órgano jurisdiccional quien va a conocer de los dos principales métodos o formas de control de los laudos. Me explico. Es el TSJ el que conoce de los motivos de anulación de laudos internos y de los motivos de reconocimiento de laudos extranjeros. Si se fijan las causales para denegar la ejecución del laudo extranjero en virtud del convenio de Nueva York o las causales para estimar la anulación de un laudo interno son muy similares. De modo que si es el mismo órgano jurisdiccional el que se ocupa de examinar eso, pues es cierto que aumenta la seguridad jurídica porque habrá una mayor uniformidad de criterios. Pero también es verdad que todo lo que no sea, en última instancia, atribuir al Tribunal Supremo ciertas facetas o ciertas facultades para dictar doctrina uniforme en estas cuestiones, pues no impedirá que haya, como digo, ciertos criterios discrepantes. Por eso también se ha llegado a proponer que se articulase de algún modo algún recurso de casación en interés de ley cuando haya resoluciones de los tribunales superiores de justicia discrepantes, ¿no?, o contradictorias en estas cuestiones formales a la hora de anular o no anular un laudo judicial, ¿no? Tercer obstáculo. Creo que voy muy bien de tiempo, con lo cual. Tercero y último, por favor. Tengo cuatro. Tercero, penúltimo, pero muy brevemente. Hay un lapsus del legislador que me ha llamado la atención. Cuando en el año 2011 se reforma la ley de arbitraje, se reforma el 955 de la Ley de Justicia Civil de 1881 para el tema de la ejecución de laudos extranjeros, y saben ustedes que cuando se trata de un laudo extranjero, el exequatur se encomienda al Tribunal Superior de Justicia y la posterior ejecución se encomienda al juzgado de primera instancia. Por el contrario, cuando se trata de una resolución judicial extranjera, reconocimiento y ejecución se encomienda directamente al juzgado de primera instancia. Pues bien, en la reforma del 2011, el 955 dice que los juzgados de primera instancia conocerán del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras y acuerdos de mediación extranjeros, piensen que está pensando en esa futura ley del 2012, pero cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer estas competencias, se dice, bueno, los juzgados de primera instancia conocerán del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos extranjeros, pero no mencionan los acuerdos de mediación extranjeros. Con lo cual, ¿qué hacemos con estos acuerdos? Si estos acuerdos son frutos de esos procesos mixtos de MED-AR, es decir, primero mediación y luego arbitraje, pues diríamos, bueno, ese acuerdo de mediación celebrado dentro de una institución arbitral, pues podríamos decir, es un laudo mediado o un acuerdo de mediación dentro del laudo. Por lo tanto, laudo extranjero y, por lo tanto, sigue los cauces de la ejecución de laudos extranjeros. Pero si se fijan, hay una diferencia entre el régimen jurídico de acuerdos de mediación extranjeros y, por ejemplo, laudos por acuerdo de las partes extranjeros. ¿Por qué esta distinción en cuanto a su régimen, ¿no? Y por último, y concluyo con este importante obstáculo, se lo mencionaba al comienzo de mi intervención, los costes del arbitraje. Se ha cuestionado si estamos hablando de una justicia para pobres y una justicia para ricos, precisamente en estas facetas, ¿no?, de atribuir ciertas competencias a los procuradores, ciertas atribuciones o digamos, expedientes a notarios, a registradores, etc. El arbitraje, en cierto medida, no deja de ser una justicia para ricos, no deja de ser una autopista de peaje de quien quiere resolver su controversia de una forma más rápida. Y por eso, dentro de las ventajas vendidas del arbitraje, se dice, bueno, es un método más rápido, hay más flexibilidad en cuanto a su tramitación y, sobre todo, una mayor especialización de los árbitros, ¿no? En cuanto a ustedes pueden elegir a un experto sobre la materia, perfecto, muy bien. Pero, claro, a esos costes que supone el arbitraje, costes de la institución arbitral, costes de
de la defensa de las partes, etcétera, nos encontramos ahora con los costes de las tasas judiciales. Resulta que quien ha descargado de trabajo a la Administración de Justicia y se ha costeado un arbitraje, o en su caso un proceso de mediación, resulta que ante el incumplimiento de ese laudo, pues acude a los tribunales de justicia y tiene que pagar la tasa judicial. ¿De acuerdo? Es decir, si pensamos que la tasa judicial, vamos a ser benevolentes, no tiene fines disuasorios, sino que es el pago de un servicio público, como es el servicio de la justicia, bueno, oiga, quien acude a un proceso declarativo está haciendo un mayor uso de los recursos del Estado, de los medios personales y materiales, que quien directamente acude a la ejecución forzosa, digamos, por así decirlo, evitando al Estado que tenga que cumplir esa primera fase declarativa. Sin embargo, la tasa es la misma. Es decir, la tasa para la ejecución de un laudo arbitral es la misma o incluso puede ser mayor si entendemos que los costes del arbitraje, algunas audiencias en su día lo entendían que se integraba en el principal de lo que se reclama en la demanda ejecutiva, pues podría ser mayor. Por eso yo tengo mis dudas. Mañana precisamente hay ciertas actuaciones en contra de las tasas judiciales y yo quisiera dejar un apunte respecto a lo que está por venir. En esta regulación de las tasas judiciales, recientemente, en la reforma del 2013, se ha eximido de tasa judicial la ejecución de laudos de consumo. Y tiene sentido, digo, bueno, resulta que cuando es el consumidor, pues hombre, no le vamos a pedir que además pague una tasa judicial para que se cumpla, aun cuando la mayoría de los laudos dictados por las juntas arbitrales de consumo se vienen cumpliendo voluntariamente. Pero resulta que en esa tramitación de reforma de la jurisdicción voluntaria se van a reformar muchas leyes y una de ellas es la ley del notariado. Y en esa ley del notariado se establece o se va a incorporar un sorprendente proceso monitorio notarial, en virtud del cual el notario va a poder dictar un acta notarial que declare la existencia de una deuda no contradicha. Y eso va a ser un título ejecutivo extrajudicial. Pero es más, el prelegislador, dentro de ese articulado, el artículo 69 de la futura ley del notariado, dice, oiga, es que este acta notarial estará exenta de tasa judicial, cosa que no dice ninguna otra ley. Es decir, ningún otro título dice expresamente estará exento de tasa judicial en esta ley del notariado. Y con independencia de la cuantía. Y a continuación vuelve a reformar el artículo 4 de la ley de tasas y entre las exenciones dice, bueno, laudos de consumo, o mejor dicho, laudos dictados por juntas de consumo exentos de tasa. Laudos dictados por juntas arbitrales de transporte menores de 2.000 euros, aquí habría que cuestionarnos por qué menores de 2.000 euros, exentos de tasa. Y ese acta notarial procedente de ese proceso monitorio notarial, exento de tasa con independencia de la cuantía. Bueno, simplemente planteo, ¿por qué no eximimos de tasa a los laudos arbitrales, por ejemplo, inferiores a 2.000 euros, ¿no? Con independencia de qué tipo de laudo sea? Yo los eximiría por cualquier razón de la cuantía, ¿no? O mejor dicho, con independencia de la cuantía. Pero también, bueno, ¿y por qué ese acta notarial está exento de tasa, que lo entiendo, ¿no? Quien se ha costeado ese expediente notarial, pues hombre, vamos a incentivarlo de algún modo. Aquí se ha hablado de incentivar métodos de resolución de conflictos, métodos alternativos. Yo creo que es un desincentivo a aquella persona que se costea privadamente el obtener un título ejecutivo, ya sea arbitral o extrajudicial, ya sea un acuerdo de mediación, y sin embargo se le obliga a pagar una tasa judicial como si fuese a una fase declarativa. Lo dejo aquí, les agradezco muchas gracias. La atención. Ya ven que el tema económico nos persigue desde la primera sesión hasta la última. Había prometido una intervención al público, al profesor Joan Picó. Si es muy breve, un minuto, y así también cumplimos formalmente con el derecho a audiencia del público. Con ello acabaríamos. Buenos días. Quería decir que creo que podemos estar contentos de haber venido esta mañana aquí y de haber escuchado a todos los intervinientes de la mesa. Hemos aprendido y quiero felicitar especialmente y agradecer a la doctora Consuelo Ruiz de habernos hablado de Ofideuta, un organismo sin ánimo de lucro que pretende desagobiar un sufrimiento social brutal para muchos ciudadanos como es el de las deudas hipotecarias. Desconocía la existencia de Ofideuta, te agradezco que hayas hablado de esta figura y agradezco al resto de los ponentes su intervención porque hoy podemos salir de aquí con muchas lecciones bien aprendidas. Gracias. Muchas gracias por su breve intervención. Dar las gracias también a todos los ponentes por haber cumplido con los plazos. No les he tenido que aplicar multas coercitivas, por fortuna, porque hubieran sido ineficaces. Pues muchas gracias. Tiene una pausa café. La esperamos.